¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en Linares Gol en directo desde vuestro canal YouTube, que es este, el de TVO Televisión de Linares, y hoy queremos hablar de la actualidad del equipo, del Linares Deportivo, la trayectoria, los datos, la competición. También ha habido sorteo hoy de la nueva fase de Copa del Rey, en la que ha tocado el Elche Club de Fútbol. Lo hemos visto este mediodía prácticamente en directo a través de los canales también de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Y para todas estas cosas hemos pensado que podéis ser idóneo Antonio Matez, el secretario técnico del club, y Dani Perejón, futbolista, capitán. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. La primera vez que venís aquí a este estudio, ¿no? Sí. Sí, cierto. Buenas noches. Sí. Bueno, esto es grande, la verdad. Sí, está bien. Es amplio, es amplio. Y tenemos cositas. Estamos creciendo. Sergio Kerriqui, ¿cómo estás? Pues muy bien. Tú no eres nuevo aquí. No, yo no. Ya tengo algo de experiencia. Pero vamos, bien. Aquí a disfrutar de un buen rato con vosotros, a compartir y a debatir con ellos y bueno, a ver qué nos depara el partido de Copa. Oye, decíamos antes como que faltaban las hormigas estas de los niños. Yo he venido a jugar a Linares con Dani Perejón y Antonio Matez. Sí. Bueno, antes de entrar en materia con ellos, lo cierto es que la situación deportiva es una, la ilusión puede ir paralela o no con la situación después de estas 13 primeras jornadas, pero sí que tenemos preparados algunos datos que pueden darle contexto a todo lo que estamos viendo en la trayectoria tanto de competición como de Copa del Rey. Pero si queréis, por hacer una especie de paréntesis, hablamos primero del Elche, del sorteo de Copa del Rey, lo dejamos y ya avanzamos sobre esta situación. Y en el chat de YouTube, por supuesto, los que estáis viendo este programa en directo podéis poner vuestras consideraciones, escribir en el chat y eso lo reflejamos, como ya sabéis que hacemos siempre, y saludamos a todos aquellos que estéis siguiendo el programa en directo. El Elche Club de Fútbol, que curiosamente el único futbolista de la plantilla, de esta plantilla del Linares que ha estado en el Elche, es Zaki. Sí. Estuvo en los juveniles del Elche. Cierto. ¿Eh? No sabía. Sí. Es cierto. Sí. No, perdona, es que lo de los datos son los datos. Sí, me encanta buscar, me encanta hacer cositas. Es cierto, sí. Y él debutó con juvenil, después se fue a Lucán de Murcia, sí. Y después se fue al Jaén, al Real Jaén. Correcto. Y ahora al Linares, que tú también vienes del Real Jaén, por cierto. Sí, cierto. Y Ernesta, también. Hugo, Ernesta ex jugadores del Real Jaén, Hugo Díaz, también. Si es que sí, han pasado en la vida, bien. En la vida. Hay baches, ¿no? Y buenos recuerdos y también... Pero tú bien, tú con esto, ¿no? No, bien. Sí, allí tuviste muy buenos años también. Sí, ¿no? La verdad. Bueno, estuve un año nomás, pero el año que estuve, la verdad, que buenos recuerdos. La verdad es que pescamos bien allí en el Jaén, ¿eh? En el caso de Dani Perejón, yo es que para mí es uno de mis... Dani Perejón es una de mis debilidades dentro del Linares Deportivo y creo que ahí tuvieron un buen ojo. ¿Cómo ha sentado dentro de la plantilla el sorteo con el Elche? Que por cierto, ya sabemos que será el 7 de diciembre, no el 6, será el 7 de diciembre, que es jueves a las 8 de la tarde. No sé si habrá posibilidad de retransmitir por no ser cuando el día 6 es el día que más partidos se juega. ¿Lo sabe el club? Según yo he visto, la publicación por televisión oficial de la Española, según yo he visto, no se televisa. Según yo he visto, ya no sé si... Será el equipo de primera, seguramente. Sí, lo que se televisa es exclusivamente lo de primera división, según publica la Española. A partir de ahí, si hay otro procedimiento, por lo que sea, y pueden televisar algún otro partido por autonómica, otro deporte o lo que sea, ya no lo sé. En el partido contra el UCAM me llamó mucho la atención de que no había una emisión como tal, pero sin embargo sí que había algo a modo pirata, que lo estaban ofreciendo desde un canal que parecía italiano, y la verdad que no lo entiendo mucho, porque si se está haciendo una grabación, ¿por qué no se emite? Sí, no sé. ¿Cómo ha sentado, insisto, con la pregunta, este rival? Bueno, la verdad que entre los compañeros no lo hemos comentado porque el sorteo, cuando ha sido, ya estaba cada uno en su casa. Después del entrenamiento matinal. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces mañana lo comentaremos, pero bueno, yo creo que un buen equipo, como todos los que vienen aquí en Copa del Rey, de categoría superior, que ya sabemos lo que es aquí jugar con un equipo de superior categoría. Y yo creo que, bueno, partido también para volver a ilusionarnos en Copa y que, ¿por qué no?, volver a dar la sorpresa. ¿Cómo ha visto el resto de emparejamientos? Porque tú tenías algún favorito. No sé si tú querías que
en tu deseo que tocara un Primera División en este sorteo, que existía la, una posibilidad de que hubiera sido así, o dentro de los que de Segunda División tenías algún otro favorito, un deseo así, ¿no? La verdad que no, no tenía ninguno. ¿Tú cómo lo ves, Antonio, que ya ha tocado Leche? Bueno, esperaba un Segunda, porque la posibilidad de un Primera era, era muy difícil. Y bueno, pues lo veo igual que si me hubiera tocado como el año pasado el Racing. Al final es un equipo de una superior categoría que tiene unos futbolistas que son muy buenos y que bueno, que tendremos que competir partido Linares o a muerte para intentar sacar la eliminatoria. Es que no, no hay más. ¿A Sergio no le ha gustado Leche? No, no, pero no, no es que no me guste. O sea, cualquier equipo que venga de una superior categoría y sobre todo en Copa del Rey, que tiene su magia, bienvenido sea. Pero es lo que hablábamos al mediodía, que esperaba quizá un equipo que hubiese tenido más visibilidad o hubiese sido más apetecible para la afición, porque no viene bien hacer taquilla. Y también, pues, porque pienso que podemos, o sea, me gustaría pasar, evidentemente. Claro. A ver si desde realización, desde control, podemos pasar a esa segunda, segunda presentación de datos que tenemos ahí, porque el Elche, que es equipo recién, o sea, descendido de Primera División, correcto, en esta Segunda División, le, le está costando bastante al Elche coger el ritmo de competición. Ellos mismos lo han dicho, y es más, también tenemos otro dato, que esto también puede ser interesante. Le está costando coger el ritmo de Segunda División, y además solamente ha ganado fuera un partido de todos como visitante hasta ahora, que lo tenemos ahí, no sé si lo podíamos ofrecer ahí en directo, en la segunda, ahí está, en señalizado, ¿no? El Elche solo ha ganado un partido fuera de casa. ¿Qué puede significar esta situación? No sé, Bueno, yo primero quiero comentar otro dato más, como estamos hablando de datos. El Elche, el partido de antes de la eliminatoria es contra el Alcorcón. ¿Esto es? En casa del Alcorcón. Y luego el de después es contra el Cartagena. O sea, son dos rivales debajo de tabla. Entonces, a la hora de darle minutos a la plantilla, pues no sé muy bien el entrenador, pues si decidirá utilizar a titulares porque lo pueda tener más frescos, o pondrá titulares en Liga y luego querrá poner en Copa a gente que tenga menos minutos. Exacto, es que esto puede pasar. Es decir, claro, que son circunstancias. ¿Cómo, claro, cómo el entrenador de Elche, sabiendo que has descendido de Primera División, que te está costando coger el ritmo, qué valor, qué importancia le puede dar a la eliminatoria jugar en Linarejo el día 7 de diciembre? Sí. Porque esto también influye. Es decir, yo soy de los que piensa, y ahora sí vierto mi opinión, a mí me ha encantado el Elche. Por esa razón, porque el Elche, su aspiración es volver a Primera División y está situado en la mitad de la tabla. Tiene partidos los que tiene que intentar aprovechar para ganar esos partidos. Y luego a lo mejor un club como el Elche dice, yo a lo mejor para despistarme en Copa del Rey, sí, eso, prefiero centrarme en lo que es mi trayectoria de liga regular, y a nosotros nos puede venir bien, porque al Linares le puede venir bien esa situación, y a lo mejor la movilización es, este es el partido, el Linares-Elche, porque en la siguiente ronda sí que te puede tocar un Real Madrid, un Barcelona, sí, un gran equipo que además, no olvidemos, puede solucionar cosas que tiene el club, sí, sí, económico, fichajes, cambios de cromos de ventana de invierno. Es decir, yo creo que ese 7 de diciembre hay que fijarlo en la afición y en toda la comarca, ese Linares-Elche, para ganar esa eliminatoria. Sí, el tema, como comentaba antes Sergio con el tema del rival, que claro, en el pleno sorteo al final tú no puedes elegir. Sí, es verdad que a nosotros si por elegir, porque en Segunda División hay pocos equipos que a lo mejor te hagan una buena taquilla, pues por elegir por los que estaban abajo, Cartagena, Huesca, Alcorcón, que al final no le dan esa importancia a la Copa del Rey porque lo que se tienen que centrar es en su liga. Pero es verdad. Eso le pasó al Girona. Bueno, la temporada hace dos años. Bueno, y Racing la temporada pasada. La temporada pasada, el Racing con nosotros. Al Girona se le elimina, que no pone a sus titulares aquí en casa, los pone ya al final del partido. Pero el Girona no ganó. No, el Girona no eliminó a nosotros. El Alavés, pues. El Girona no eliminó, nos quedamos 1-2. Gol de Fran, creo que fue Fran Lara, marca el primero nuestro. Es verdad. Sí. Que también venía de ser descendido de Primera División. El Alavés ese año estaba en Primera
pero en descenso. Y ese año bajó. Cuando nosotros le ganamos, estaban primero. Es decir, también el rival, a mí, yo prefería a un Elche que a un Betis. Porque el Betis te puede traer 4 o 5 mil aficionados que se fueron a Extremadura, pero es que además encima te van a animar al Betis. Sí. Y la capacidad o el porcentaje de pasar esa eliminatoria se te reduce mucho si te viene un Betis. Yo prefiero un Elche, que no te va a traer mucha gente, que a lo mejor no quiere apostar por esa competición, tal igual. Lo que pasa y la siguiente eliminatoria es lo gordo. Lo que pasa es que eso es contando con que tú pases de eliminatoria. Claro. Si no, evidentemente. Si no pasa eliminatoria, lo que te interesa es un equipo que te traiga afición y que te meta dinero en la arca. Pasa que, sí. Claro, nunca se sabe. Pero ¿quién te puede meter más dinero? ¿Te viene otra vez un Barça? Hombre, si te viene un Málaga, si te viene un Málaga, por ejemplo, un Córdoba, te van a meter más taquilla seguro que un Elche, aunque estén en otra categoría más baja. Por eso digo que nunca se sabe. Pero es verdad que, bueno, que es lo que nos ha tocado y es lo que hay. Pero que puesto a elegir, ya lo hablamos, hubiese, no sé, un Las Palmas, un Valladolid, eso está bien. Y respecto al rival, deportivamente, trae muy buenos jugadores. Claro, eso ya. Ya depende, bueno, pues del estado de ánimo en el que se encuentren, si están motivados por esa Copa del Rey, si no, el entrenador, eso, si mete a gente con pocos minutos y llega motivada. El terreno de juego también afecta. Conocemos a algunos futbolistas, sí. y son de un nivelazo. Entonces, bueno, al final nosotros pues tendremos que trabajar y luchar. Que... También, Antonio, jugamos con la intensidad que le van a poner a nuestros jugadores, porque sí, estoy seguro de que son partidos en los que se da el 200%. A ver, yo creo que siempre hay el equipo de inferior categoría, claro. Tiene una motivación que es difícil que el equipo de categoría superior la tenga. Lo vemos siempre en Copa del Rey. Y para mí es fundamental, porque sí, nuestro equipo es verdad que es un equipo que trabaja muchísimo, porque al final el alma, por lo menos el tiempo que yo llevo en el Linares, es un equipo que tiene ese alma. Pero sí, es verdad que va a ser súper importante que estemos apoyados por la afición, porque desde mi punto de vista, cada vez que veo un partido en Linarejo, porque muchas veces me toca viajar a ver partidos fuera, ¿no? Y seguir el mercado, pero las veces que yo estoy en Linarejo, cuando la afición aprieta, el equipo tiene un más uno o un más dos. Y esas situaciones al final al equipo se nota en el campo, sea el rival que sea. Yeah. Entonces, sí es verdad que ojalá pudiéramos también jugar con ese factor, porque la verdad que ayudaría muchísimo al equipo. Es verdad que tenemos que reconocer de que un tiempo a esta parte también está flojeando el tema afición, el tema animación. Hubo el problema que hubo con Infierno y, bueno, el último partido con la que estaba cayendo, estaban animando. La verdad que ese partido sí que estaban más... Pero es verdad que hasta ese día yo lo he echado muchísimo de menos. Además, lo he dicho en redes sociales, que he echado mucho de menos la animación de Infierno, porque es verdad que se nota. Sí. Y contagian al resto. Es decir, que cuando ellos empiezan, contagian al resto de gente. Sí, yo... perdona, Sergio, que te corté. Sí, pero, sí. Yo a nivel deportivo, yo hablo a nivel deportivo porque al final es a lo que me ciño. Pero para nosotros es súper importante la animación, en este caso de Infierno y el resto de la afición. Pero la afición es súper importante para nosotros. Nosotros, Linarejo, es un más uno, un más dos cada vez que la afición nos aprieta. Y oye, algunas veces el equipo está mejor, otras veces pues le falta un poquito, pero sí es verdad que con ellos somos más fuertes. Yo muchas veces, Antonio, y perdona que te cruce ya a ti ahora, sí. Muchas veces me acuerdo de cuando Alberto decía los UI, qué importantes son los UI en un partido. Sí. Yo lo estoy echando de menos este año eso, sí. Los UI. Y se lo decía el otro día que estuve hablando con Oscar y se lo decía. No sé qué le pasa al equipo, que no, es como que no se atreven a pegar a puerta. Pero espérate, no... Sí, nos estamos desviando del tema. Ahora estamos todavía en Copa. Ahora después ya vamos con la parte del análisis. Ya pasa que, bueno, iba a colación, sí, del tema de la animación, que es importante. Es cierto. Bueno, pues nada, esperaremos que también hasta ese 7 de diciembre, a las 8 de la tarde, claro. Linarejo, ese gran partido para mí me parece asequible. Pasar a la eliminatoria, teniendo en cuenta el Elche, su calendario, su situación deportiva, también el histórico y lo que te van a contar los Hugo Díaz, que ya han jugado, los Rodri, los Ernest, los jugadores del año pasado, los de hace dos temporadas con Dani Perejón, me acuerdo con Dani Perejón, el partido con el Barça, que tú fuiste titular ahí con, sí, con Ricky Puig ahí delante por tu zona que entraba, sí. Luego la segunda parte, cómo cambió también las cosas con los jugadores del Barcelona que entraron nuevos, pues... Qué lástima ese partido, ¿eh? Preciosa, ¿no? Sí, ese partido fue una pena, porque se podía haber pasado. Claro. ¿Ha sido el mejor partido de tu mejor experiencia deportiva?
De ambiente. Bueno, el playoff contra Depo también. Claro. Pero el Linarejo, ese partido estuvo. Bueno, y también con el Depor, ¿no? El 3-2 al Depor, ¿no? Sí, también. Del año pasado, ¿no? Pero es verdad que estuvo muy guapo. No había tanta gente como contra el Barça, ¿no? Y el ambiente que había contra el Barça en la ciudad. Y aparte, encontrarte en el mismo terreno de juego con jugadores tan importantes a nivel nacional como los jugadores del Barça. También son experiencias que te aportan al final. Te dan como jugador, te aportan cosas. Al final son. Es como la Copa, es como algo distinto también. Lo que se siente. Una ilusión ahí, sí. ¿No? Diferente ahí. Bueno, pasamos ya a la. Si os parece, a plan liguero. Perdón, Miguel Ángel. Espero que el club, que en este caso la directiva, tome una buena decisión en cuanto a cómo lo plantea. Bueno, he visto la coña que he puesto del cartel, ¿no? de la dama de Elche y Milce, que son dos princesas íberas que, digamos, nos relacionan, ¿no?, a la ciudad de Elche y a la ciudad de Linares. Y también espero que haya una buena campaña para que la gente acuda al Linarejo a ver ese partido. Seguro que la va a ver. Que es muy importante. O sea, no solamente ya en sí lo que hemos dicho de que haya afición, o sea, de que entre la gente por el tema de la taquilla, sino porque también es algo que quizá no lo estamos valorando como deberíamos, porque son muchos años ya los que de continuo nos estamos metiendo en Copa del Rey, pero que por desgracia el día que no lo tengamos lo echaremos de menos. ¿Había entendido lo de la dama de Elche o queréis que os lo explique? Tú no lo has pillado. La dama de Elche ya sabemos que esta estatua que tiene, las caracolas estas que tenía aquí, que son unos adornos, ¿no? Y ahora te lo voy a explicar por qué. Porque como Sergio lleva años en el tema de las fiestas de Cástulo, la representación y la escenificación de aquellos años es que también la dama íbera, que era Imilce, que se casa con el Aníbal, que es el que encarna al general Aníbal, que venía del mundo de los cartagineses, del norte de África, pues también tiene la misma... Sí, era una ornamentación. Las íberas, las mujeres íberas de la época, del 2000, o sea, del año 30... Sí, menos, del siglo III antes de Cristo. Perdón, bueno, de ahí en adelante. Del 30 antes de Cristo. Creo, son princesas o son sacerdotisas y, bueno, lo que se llaman rodetes. Era una decoración de la época y por eso la coincidencia, ¿no? Está la dama de Baza, la dama de Elche y Milce, aunque es verdad que de Milce no se ha encontrado una estatua como tal, pero deberían de llevar más o menos porque eran la misma cultura. Y por eso, claro, al ver que había tocado... Él está pendiente también de las cosas históricas y entonces ha dicho, dice, la dama de Elche, el Elche con el Linares... A ver, no podemos evitar, porque el Linares Deportivo es un muy gran escaparate y yo también utilizo, digamos, las redes sociales y el Linares Deportivo para darle promoción a lo mío. Claro. Mi fiesta. Entonces, en este caso, a lo mejor, pues, como Aníbal... gana o conquista o no. No, bueno, sería eso, no sé, por eso he puesto lo de las dos damas, porque hay algo, ¿no? Ten en cuenta, si hubiese tocado a Cartagena, pues igualmente. Claro, es verdad. Cartagena con Aníbal. La panocha, para lo vuestro, ¿no? Claro. La representación. Sí, histórica. De hecho ya se hizo un cartel así, con Mérida. Con Mérida los CM hicieron un cartel con Mérida por el tema de la época romana y bueno, pues mira, si pueden aprovechar la idea. Lo que le he lanzado, pues mira, bien está. Claro, si no, pues los elefantes, aquí en Linares. Hoy le mandaba, aunque nos salgamos del tema, hoy le mandaba a mis compañeros de las fiestas, porque no sé si sabéis quién es Vin Diesel. Sí, claro. Sí. Hace poco en El Hormiguero, en una entrevista que dio, dijo que su hija se llamaba Imilce, que ese nombre se le había puesto por una princesa íbera que se casó con Aníbal. O sea, está hablando de nuestra Imilce. Y no me parecería descabellado... Nació aquí en la comarca de Linares. No me parecería descabellado que el Ayuntamiento de Linares... Bueno, utilizar a eso para darle promoción a se ha anunciado la película ciudad. De la sí. historia de Aníbal recientemente, esta sí. misma semana, que la va a protagonizar Denzel Washington. También lo he escrito, no me va a contestar, pero lo he escrito. Va a salir seguramente la historia de Cástulo y de todo eso, sí. todo lo que ocurrió aquí. Y bueno, le va a dar redundancia histórica a nuestras fiestas de Cástulo y tenemos que aprovecharlo. Parte de la historia de la península ibérica. En Linares tenemos que aprovechar cualquier cosa para darnos promoción a la ciudad, porque es que hace falta. Esto es. Bueno, vámonos a hablar de competición. Dani, el año pasado tuviste las lesiones, también la otra temporada también, pero menos. Sí. Pero el año pasado estuviste y el club te dice, no te aguantamos, te renovamos. Renuevas esta temporada más, hasta finales de esta temporada, en junio, y hemos visto que el arranque liguero de Dani Perejón
es curiosamente uno de los jugadores que más rendimiento le hemos visto, sobre todo los 4, 5, 6 primeros partidos, ¿no? Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ves toda esta situación? Yo la verdad que me encuentro bien. Bueno, empezando por lo primero, que es de agradecer que el club tuviera ese gesto conmigo, porque al final es una situación complicada que a muchos compañeros les pasa, que están en otros equipos y el club no te da ese apoyo y te quedas sin equipo y te tienes que buscar la vida por otro lado. Y bueno, es un gesto bonito y yo creo que eso me dio para poder recuperarme bien ese tiempo y ahora tener este arranque bueno. Imaginando que no está aquí Dani Perejón, que está, pero imaginando que no está, ¿por qué crees que el club renueva a Dani Perejón a pesar de estar lesionado con una lesión, que tuvo una recaída, que tenías un problema aquí en la cadera, ¿no? Era el resto, pero en la parte de arriba. Con la inserción de la parte de... No llegaba sin inserción, pero muy arriba, ¿sabes? Casi en la cadera. La parte del isquion, la parte de arriba también. Los cuádriceps, del resto anterior. Sí. ¿Por qué crees que le renueva el Linares? Pero es lo que he dicho antes. A ver, mi opinión quizá no vale porque ya he dicho que es uno de mis favoritos de la plantilla. Entonces, pero es verdad que, coño, tiene un jugador que tiene un potencial increíble y que sabes que si lo renueva lo va a tener el año que viene. Si se recupera bien, lo va a tener el año que viene. Va a tener un muy, gran, muy buen jugador y además con compromiso y con veteranía en el club. O sea, que yo creo que es muy acertada la decisión que tomó el Linares Deportivo y porque estoy seguro de que Dani, esa decisión que el club tomó con él, él querrá devolverlo a toda costa con buen juego, con calidad, con trabajo, con esfuerzo y al final tiene un jugador comprometido. Era uno de los capitanes de la plantilla este año. Sí. Como capitán, ¿qué haces dentro del vestuario? ¿Qué cosas dices en cuando intervienes? ¿Cuando estás cabreado alguna vez en algún resultado? ¿Qué haces con los jóvenes? Cuéntanos, los chavales jóvenes. A ver, pero yo soy el cuarto. Claro. Pero eres capitán. Y aparte que es que todavía es joven. O sea, que claro, él está todavía... Parezco veterano aquí ya en el club, pero tengo 24 años. Claro. Estoy... O lo mismo que yo, ¿vale? A ver. Pero es verdad que... Tú pregúntame a mí qué haría yo. Ya me la como... Yo creo que también eso, aparte de ser capitán, va un poco la personalidad de la persona también. Yo tampoco soy una persona muy... ¿no? De enfadarme o de chillar o de gritar. Es verdad, porque yo lo que intento que la gente que viene nueva, pues intentar que se adapten lo más rápido posible, con un buen ambiente, que creo que eso ha sido clave aquí en todos los años, que ha habido siempre buen ambiente en el vestuario y que estén acogidos. Vamos a coger el Photoshop, ¿de acuerdo? Borramos a Dani Perejón y le preguntamos a Antonio Matés, que además también es malagueño, y le preguntamos por qué en el club y por qué en el vestuario Dani Perejón es importante y qué está pasando en este inicio de temporada con Dani Perejón. Bueno, a ver, para nosotros, a la dirección deportiva en este caso, yo hablo por Miguel y por mí en este caso, es esencial el buen ambiente dentro del vestuario. Incluso algunas veces a la hora de decisión en niveles de futbolista. Porque al final nosotros pensamos que si tienes un vestuario sano, a lo largo de una temporada de 38 jornadas te va a dar más que si tienes un vestuario difícil, con gente problemática, porque corres el riesgo de perder el grupo totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros, dentro de ese trabajo que nos toca hacer, ¿no? Ese trabajo oscuro que no se ve, sí es verdad que le damos muchísima importancia a eso. Con respecto a Dani es que lo que tiene de buen futbolista lo tiene de buena persona. Entonces, Dani, cuando ha pasado momentos difíciles, mientras yo he estado, ¿no? Desde que yo estoy, el tío ha habido compañeros que lo han ayudado, desde el club lo hemos ayudado siempre lo que hemos podido. Y luego, es lo que él dice, ¿no? Cada uno tiene su carácter y tal. Y él a lo mejor, pues, es un perfil de capitán que, de una manera silenciosa, sencilla, humilde, ayuda a los chavales jóvenes o al compañero que lo necesite. Tú a lo mejor estás y resulta que te enteras que, no sé, algún compañero que se ha lesionado, qué tal, y te enteras que se lo ha llevado a comer o a desayunar. Y ¿tú has hecho eso? Y eso no lo sabe. ¿Quién? O sea, él no a sabe ver, que lo... Yo, por ejemplo, que esté lesionado, pero el año pasado, por ejemplo, pues, hice muy buena amiga con Sancri, con Arnedo. Por ejemplo, Sancri al principio, que le costó más... Arnedo también pasó
Su lesión. Es verdad, perdón, que Arnedo, cuando se lesionó, se fue a su casa porque la lesión era larga. Pero Sancri, por ejemplo, le ayudé mucho porque al principio que no estaba bien jugando y demás, y cogimos relación y quedábamos bastante, salíamos, y yo creo que eso al final ayuda mucho. Por ejemplo, cuando tú sales de tu casa, hoy estás acostumbrado a estar en tu casa y sales de tu casa, es complicado. Uh-huh. Y al final ese apoyo de los compañeros pues ayuda bastante. Hablando de... ¿Queréis que hablemos de datos de Dani Perejo? Uno de los tres que más velocidad punta tienen de la plantilla. Quiero decir una cosa. Las cosas que también piensa una parte de la afición, que a este equipo le faltan cosas, lo vamos a tratar. Pero sí, claro. Cuidado, que ahora ve que parece que esto es todo bueno, todo bonito, pero que el equipo está al quinto por la cola. Pero que la, pero la, vamos, hecho, pero que la ha hecho al revés, la ha hecho al revés. Tenías que haber dejado esto para el final, que se vayan con buen sabor de boca. No, tú tranquilo, que tengo cosas preparadas. Pero una cosita. Dani Perejón está entre los tres primeros, y realización, no me pongas todavía el dato, todavía no me lo pongas. Está entre los tres primeros de velocidad punta de la plantilla. Su registro biométrico hasta ahora es de, tu velocidad máxima es de 34,5 kilómetros por hora. Es una barbaridad de velocidad punta. En toda la temporada, en partido y entrenamiento, en todas las pruebas que había hecho. O sea, tu registro biométrico ha dado esto. Sí. Pero ahora la pregunta es que... Tengo yo un patinete que va a 25. Hay otro jugador que puedes sospechar o intuir, por el cual el Linares, precisamente cuando lo anuncia el fichaje, dice, es que es muy rápido corriendo. Claro, una cosa es rápido correr, sin balón y con balón, claro, en conducción. Pero es que hay otro que es súper sorprendente, que sea, que lo tengo por aquí, el dato, el segundo que más corre y que corre más que Dani Perejón, porque Dani Perejón es el tercero, ¿cuál sería el primero y cuál sería el segundo? De la plantilla, ¿no? No responde, porque tú seguramente estos datos lo sabes. No, tú no lo sabías. Era que yo era más rápido. en las narraciones decimos MotoGP o GP Perejón, cuando hacemos las narraciones de los partidos. Tú eres el tercero, tú no sabías estos datos. No. Oye, ahora verás cuando los pongamos en pantalla. A ver, vamos a dejarle un ratito esto, a ver si en el chat nos ponéis qué jugador es el primero y qué jugador es el segundo, porque el tercero sabemos que es Dani Perejón. La verdad es que te gana por muy poquito el primero, te gana por 0,7 en velocidad. O sea, tú eres el primero, 34.500, y el primero es 35.300. Es decir, es muy poquito. Eso se nota. Pero te gana. Y luego hay otro que es el segundo, que es muy sorprendente. ¿Tú lo sabes esos datos? Sí, lo sabré. Yo los he visto, pero... Estos son datos que el club nos ha facilitado. Tenemos permiso para enseñarlos y tal, ¿no? Tenemos permiso para enseñarlos. Creo que el primero ya sé quién es. El primero ya sabes quién es, ¿no? Y es sorprendente, ¿a que sí? Que el primero es sorprendente que sea el primero. No, a mí no me sorprendía. ¿No? Me ha sorprendido el segundo. El segundo es sorprendente. Tú ya lo has visto, ¿no? No lo he visto. Entonces, el segundo es muy sorprendente. Entonces, a lo mejor... Pues no lo sé. El segundo es mejor no decir nada. Cuando el Linares ficha a tu compañero, dice, es un jugador muy rápido. Muy rápido. Y, de hecho, a la contra marcó bastante goles el año pasado con su ex equipo. Ya estoy diciendo una pista, ¿no? Antonio, ¿me estoy equivocando? No, ¿no? No me estoy equivocando. Pero el segundo... Pero el primero será Zaki, por lo que está diciendo. Vamos, tiene toda la pinta. No digas nada porque has dicho en el chat que lo vayan poniendo. Y el segundo, si te sorprende tanto, que claro, no quiero decir nombre, porque si no va a parecer que es que yo pensaba que era lento y resulta que es rápido. Dilo si quieres. Yo soy el segundo. El segundo lo sabes tú. Sí, creo que es ese que yo pienso. También os digo que hay que tener en cuenta que es que en un momento determinado del entrenamiento o de un partido ha llegado a esa velocidad. Claro. ¿Vale? Sí, pero como son tan la recogida de datos. Sí, la media. La media es. Esa es la velocidad máxima que ha cogido. Que tú has dado en tu dato biométrico, en la antenita. En entrenamiento y en partido. Es decir, esto sí, es. Sí, en todo, en todo. Entre todo. Eso significa que también has dado un punto un poquito menos en algún momento en algún entrenamiento. Eso es la máxima lo que ha llegado. Son los datos estadísticos también. Es decir, seguramente tú has dado muchos puntos en ese 34,5.
de velocidad, de velocidad media. Tú has tenido que dar mucho arriba, ¿no? No voy a decir que eres más lento o de los más lentos, porque, bueno, pues no se trata de esto, pero a mí me ha... El más lento también me puedo imaginar quién es. El más lento... El más lento es que... Fíjate, pues es un dato muy curioso. Porque tú y no, yo lo no hemos... No me acuerdo del más lento, tú y yo lo hemos hablado. No sé, el más lento más le lento. Podíamos llamar perfectamente el diésel. Y sabes por dónde voy, ¿no? El jugador con más kilómetros que recorre por partido de todos, hay un jugador que es el que más kilómetros corre por partido y por minuto, por media. Y sin embargo, el que menos velocidad tiene. ¿Pero este año o el año anterior? Ahora. ¿Sabes por dónde voy, no? También sabemos quién entonces. A ver. Yo creo que Alberto. ¿Rodri? No. No, Alberto. No, el de... Sí, el chaval que viene del Atlético de Madrid. No, Alberto Moreno. Alberto Moreno. Tampoco. No. El que menos velocidad punta tiene es 29,9 kilómetros por hora, es Pepe Mena. Que también está bien, ¿eh? Corre tú a 30 kilómetros por hora en velocidad punta, Pepe Mena. Pero es el que más, el 10, perfecto la definición. La conversación que teníamos antes, él y yo, de que Pepe Mena es de los que, si no el que más, de los que más distancia recorre a lo largo de un partido. Pero que tú no me has visto a mí correr. Eso es verdad también. Yo pego dos zancas y luego ya la barriga tira de mí. Claro. Mientras que dejamos esa incógnita, que lo vamos a desvelar, lo cierto es que en otra tabla de datos, y si quieres ya entramos un poco más en materia no tan friendly, en lo que estamos hablando, es verdad que el equipo está en quinto por la cola, algo está pasando, pero el equipo no deja de correr, el equipo está presente en los partidos, pero tiene fallos. Tiene lagunas de desconcentración y tiene fallos que le están haciendo que esos 9 puntos, 10 puntos que debería de tener más, que son los puntos esperables que podías tener a partir de los 11 que tienes ahora mismo, te podían estar sin 12, ¿no? Sí, 12. Te podían estar dando una situación 12 puntos un poco mejor, ¿no? Más tranquila, sí. ¿Qué está pasando? A ver, yo... Libremente, ¿eh? No, yo sí queréis ir por hielo, yo doy mi opinión. Sí. Yo sí queréis dar mi opinión. Yo pienso que lo que está pasando, me puedo equivocar, porque es una opinión personal, pienso que lo que está pasando es que la plantilla no está bien compensada, los fichajes, creo. Pienso que hay una falta de confianza, lo he visto en los partidos, he visto que hay una falta de confianza a la hora de golpear, he visto situaciones muy claras de golpeo y hay muy pocos jugadores que se atreven a pegarle. De hecho, en una jugada he visto en la frontal del área tres jugadores distintos pasárselo a un compañero cuando tenían posibilidad de disparo perfectamente. Y luego pienso de que falta algunos fichajes. Quizá algún delantero más, porque es verdad que tenemos a Hugo y el pobre, desde mi punto de vista, es lo que estábamos hablando antes, que no se le puede echar en cara al equipo que no se estén dejando el pellejo en el campo, porque es verdad que los ves los partidos y se intenta todo y se corre, pero no están saliendo las cosas. Y pienso que es eso, pienso que es una plantilla que quizás no está lo bien compensada que debería. Yo realmente lo que pienso es que, bueno, al final cuando las dinámicas de resultados no son positivas, pues el futbolista es algo totalmente diferente. Yo, por ejemplo, he podido vivir todos los años que llevo de fútbol un futbolista con una dinámica positiva y te pongo, por ejemplo... te pongo el ejemplo del Antequera. El Antequera es un equipo que está haciendo un buen fútbol, que está ahora mismo en un momento con una motivación del 200%. Y oye, la gente está ahí en playoff y están viviendo un momento dulce. ¿Con menos presupuesto? No. Que el Linares. No. Eso no, es lo que han dicho, eso pero... no es verdad. Y si quieres informado. Una ayuda de la Diputación de Málaga de 400.000 Linares, no tiene ayuda de la Diputación de Jaén de 400.000 euros. 37.500. Vale. El Antequera podrá tener ayuda también de su ayuntamiento porque... Pero tú me estás hablando de patrocinios, de subvenciones. Bueno, yo te hablo... Al final la suma, ¿no? La suma de todo. El coste de la plantilla del Antequera. Ah, bueno. El coste de plantilla del Antequera. Pero es que el coste, Miguel Ángel, es coherente porque una plantilla que viene... de una categoría inferior, y entonces, claro, la valoración en principio, una valoración más barata, ¿me entiendes? Nosotros simplemente por el hecho,
aunque firmemos un futbolista de una categoría inferior, de segunda red o de tercera, simplemente por el hecho de subir el valor, porque el Linares ya está situado varias temporadas dentro de lo que... Pero, ¿y no debería ser al revés? A un mismo futbolista en verano, si le llama su representante le pone un precio y si le llaman a Tigre le pone otro precio diferente. Bueno, eso... O al revés, si le llamara al Murcia, le llamara al Linares, pues ya precio diferente. ¿El caché? Un futbolista, si hay un club de mayor presupuesto, ¿vale? Y van esos dos clubes. A ver, te pongo un ejemplo muchísimo más claro. Te llama el Madrid y te llama el Cádiz. Pues el representante al Madrid le va a pedir, yo qué sé, millones, y al Cádiz a lo mejor pues le pide un millón. Y esto es un juego o una manera de actuar en el mercado, que es la realidad. Vale. Pero ahora, tú me estás hablando de valor, que entiendo que lo habrás visto en Transfermarkt. De valor de plantilla. Entonces, el valor de plantilla, sí es normal que ahora mismo la del Linares pueda valer más porque el club está asentado en la categoría pues, desde hace varios años, ¿vale? 3-4 años, el tiempo que lleve, ¿vale? Pero sí es verdad que en cuanto a ingresos, el Antequera tiene más ingresos que el Linares. ¿Vale? El Antequera tiene una situación más favorable por parte de la Diputación de Málaga, sí. Por parte de la Diputación de Jaén, aquí es penoso, llevamos diciéndolo ya muchísimo tiempo, es vergonzoso. De Jaén respecto al como club, al Linares Deportivo, y eso ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Pero yo me refería al coste de la plantilla, al caché de la plantilla de la Antequera del Linares. El Antequera es muy parecida al Linares. Sí, incluso bueno. Un pelín más baja, pues yo tengo también otros datos y no solo de Transfermarkt. Sí. Pero bueno, al margen de todo esto, está el Antequera, una dinámica fenomenal, sí. Y es el próximo rival del Linares. Sí, correcto. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta situación? Porque el Linares no puede estar perdiendo ya tantos partidos. A ver, lo voy a encontrar ahí. Claro, pero sabemos que va a ser un partido difícil, por lo que estamos diciendo, porque al final tú vienes en una dinámica mala y ellos vienen en una dinámica buena, pero al final es un partido. Y aquí se sabe que cuando tú te metes en un partido puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos a ir a ganar, está claro. Aparte es que no estamos teniendo suerte. Es que parece mentira, pero es que ver los partidos y dices, es que parece como que está todo en contra de que saquemos el partido adelante, porque es verdad que hay situaciones que dices, puede ir para allá o para acá y es que va siempre lo contrario. Pero es lo que hablamos. Sí, solo en dinámica. Mira, tú por ejemplo has dicho lo del tema de la plantilla, ¿vale? Para que no se me quede. Nosotros, dentro de los recursos que tenemos, creemos que, oye, hemos hecho, primero para nosotros, nuestra plantilla y nuestro cuerpo técnico son los mejores del mundo, porque vamos a muerte con ellos, como es normal. Pero sí, verdad, consideramos que tenemos una plantilla, que tenemos mucha polivalencia, sabemos que una plantilla joven, y que dentro de esa polivalencia, oye, tenemos diferentes herramientas o diferentes posibilidades para diferentes puestos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego ya también está por esa propia situación global que ya te puede hacer que el futbolista pueda tener más confianza en sus actuaciones o menos confianza en sus actuaciones, ¿vale? Entonces, eso con respecto a lo que tú decías, ¿no? Del tema de que la plantilla esté compensada o no por líneas. Luego, evidentemente, si ahora cuando llegue el mercado de invierno, pues, oye, hay movimiento y tal, nosotros trabajamos para seguir el mercado, pero esto yo algunas veces, al final es inevitable que te lleguen cosas de ficha un delantero o lo que se pone en redes tal. Tú lo has dicho antes, creo que no somos conscientes de la herramienta que tiene el Linares Deportivo. Claro que somos conscientes. Ya, pero a la hora de hacer los comentarios o quien lo pueda decir y tal, que al final cada uno es libre, nosotros tenemos un presupuesto muy, muy limitado y lo que sí os garantizo es que trabajamos al 200%. Recorrernos kilómetros, no los recorremos. Y vivimos par y por los Linares las personas que estamos ahí. Y creo que algunos lo podéis comprobar. Creo que algunos lo veis, sí, sí, lo podéis comprobar. Pero sí es verdad que a veces es que tú vas a una guerra con pistola de agua, tú vas por un futbolista en concreto que a lo mejor te puede marcar una diferencia en una plantilla y te puede ayudar y tal, y cuando estás ahí también juegan los demás. Y nosotros lo intentamos, sin desmerecer a los nuestros, que para nosotros son los mejores, por supuesto.
pero que lo intentamos y a veces pues no podemos llegar, pero por las circunstancias. Pero si, de otra manera, Antonio, y lo hemos hablado muchas veces, porque cuando hacemos las tertulias o hacemos los partidos, lo hablamos nosotros mismos, o sea, decimos, es que te pones a mirar jugador por jugador y es verdad que no, o sea, no, por decirlo de alguna manera que se me entienda, que sí, lo entienda sí, todo el mundo, no son malos, o sea, tú ves los jugadores y dices, es que me gusta, y me gusta cómo juega, me gusta lo que aporta, me gusta cómo lo hace, pero cuando ves el resultado final del partido, es lo que claro, te hablaba, te das cuenta de que fallan cosas, claro, evidentemente los que no somos eruditos en esto, que simplemente somos aficionados, que nos gusta el fútbol y que llevamos siguiendo a Linares mucho tiempo, porque yo veo a Linares y poco más, es decir, yo el Madrid porque me... pero yo es mi Linares y punto. Entonces, te das cuenta de que dices, es verdad que nos falta arriba algo diferencial, porque lo que adolecemos es de gol, lo que le está faltando al equipo desde mi punto de vista es gol, porque luego en defensa no estamos mal. El problema es que te llegan, te hacen un gol y no tenemos capacidad de reacción para hacer nosotros dos, que deberíamos hacer para ganar el partido. Y es donde yo veo el fallo. Evidentemente tú sabes 20 veces más que yo de esto. Y evidentemente Linares trabaja, como bien has dicho, con las armas que tiene. Y sabemos la deficiencia económica que tenemos, pues porque por desgracia no tenemos una gran afición que meta a todos los partidos ni 7 ni 8 mil personas. Las ayudas que tenemos por parte de Diputación, etcétera, etcétera, son escasas. Y luego por los patrocinios yo no sé lo que entrará. Y es verdad que futbolistas que marquen la diferencia valen mucho dinero. Sí, todo, eso lo sabemos todos. Yo, ahora sí pongo mi opinión. Yo aquí tengo que moderar, tengo que preguntar, pero yo te voy a... estamos escuchando, estamos leyendo o te están preguntando por la calle, hay que cambiar el entrenador, Óscar Fernández, ¿no? No, claro, ¿no? Una de las primeras cosas que se dice cuando el equipo no va bien, es mejor cambiar el entrenador que no a varios jugadores de los que no están funcionando. Yo sé que en el club el cambio de entrenador ni se plantea ahora mismo. Y no se plantea por una serie de cuestiones bastante lógicas. Es decir, si tú, y ahora ponemos, por favor, Este es un dato que queremos poner ahí mientras que estamos viendo el programa. Este Linares Deportivo tiene 25,3 años de media de edad. Y la media del grupo 2 es de 25,7. Es decir, estamos casi igual que la media de edad del grupo 2, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero si avanzamos a la siguiente escena, los siguientes datos. Este no es. El siguiente. Este es. En la temporada 21-22, hace dos temporadas, la media del Linares era de 28,1, o sea, tenía casi tres años y pico, y eso se nota bastante en veteranía, y sin embargo la media del grupo 2 era de 24,1. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que el grupo 2 y la primera federación está aumentando la edad media de las plantillas, y la del Linares está bajando. Entonces tiene y eso... Te lo puedo preguntar a ti, se lo puedo preguntar a él. Yo tengo claro que el porqué. Yo lo tengo pero claro. Se está recurriendo más. Yo lo tengo clarísimo que el porqué. Se está recurriendo más a cesiones de filiales. Está recurriendo a jugadores jóvenes y jugadores más baratos, en cierto modo, porque tú no te puedes endeudar. No, y perdona, Miguel Ángel, perdona. Y también te digo una cosa. Consideramos que, porque nosotros le damos mucho valor a la licencia sub-23, entonces intentamos que si tú en una planificación en esas licencias sub-23 que tienes que tener, pues tienes futbolistas que te pueden aportar cosas, pues evidentemente vas a tener más efectivo y más herramientas para que tengas una buena temporada. Y también consideramos una cosa, que si nosotros tiramos de esas cesiones, posiblemente esos futbolistas con esa calidad, nosotros de una manera normal no podemos optar. Si optamos futbolistas con calidad, algo más jóvenes para cubrir esa sub-23 y encima te dan ese plus, pues ya la temporada pasada, verdad, que nos dio, ya sabéis que nos dio muy, muy buen rendimiento. Y también os digo otra cosa, este tipo de futbolistas también necesitan su tiempo. Eso lo hemos hablado nosotros aquí, claro, en el programa. Entonces, en este programa, claro. En el caso de Fermín ya lo hemos hablado, sí, claro. Igual de Sancri, Fermín no empieza el año pasado hasta la segunda vuelta. Hasta después de enero. Claro. Cuando lo cambia de posición, cuando llega Magui en la parte izquierda. De todas maneras, no me parece que los chavales que han venido lo estén haciendo mal. Sí, sí. Ya. A mí me parece que lo están haciendo bien. Esos fallos. Esa es la pregunta. Pero, ¿Es cuestión de no haberlo entrenado o no haberlo preparado? Pues yo creo que no puede ser eso, porque igual se preparó la defensa para ir a Córdoba, se preparó y salió de maravilla el pase lateral a la defensa que vosotros preparaste, y me acuerdo, los días de la... Es decir, las cosas se han entrenado, pero están habiendo fallos. ¿Por qué crees que se producen estos fallos, Dani?
A ver, yo creo que un poco lo que estamos hablando también y un poco diciendo el equipo, yo creo que hay mucho mejor equipo del que se está mostrando en estos últimos partidos. Yo que entreno todos los días y veo todos los... Mucho mejor es... Que creo que hay mucho margen de mejora ahora mismo. Que no se está mostrando la calidad del equipo. Se está mostrando en el equipo y muchos jugadores, como bien hemos dicho, que son jóvenes, que están en ese proceso de encontrar su mejor versión. Dani, esto, tío, por cierto, cara, que estoy hablando de cerca, ¿tienes una cara de haterman o de impresionante? Sí, sí, de muñeco de estos guapetón, ¿sabes? Del Ken de la Barbie, ¿no? Me he dado cuenta de que Melante siempre le busca el parecido a alguien, ¿eh? Es que es defecto. Comparo imágenes con otras imágenes. Entonces, la bueno, no sé, es que a Oscar Fernández también lo comparó, fue con un, sí, con un actor, con, ¿no? Con el actor, vamos, estás clavado, ¿eh? Pero quiero que la afición que te está escuchando de a ti dice, Dani Perejón dice lo que tiene que decir. Es decir, el equipo tiene mucho margen de mejora. Lo diría cualquiera, porque ningún jugador vendría aquí a decir, no, el equipo no tiene margen de mejora. Hombre, tiene que decir, pero lo dices porque lo tienes que decir, ¿o en qué mejora ves tú que el equipo tiene ese margen? Ver, ¿En qué aspecto? Porque así lo siento, porque creo que ahora mismo en aspectos individuales, que al final lo lleva a lo global, porque si tú en un partido cada jugador da su mejor versión, pues va a tener más posibilidades de ganar que si todos los jugadores tenemos un partido malo. Entonces creo que ahí, hablo de todos, creo que ahora mismo no estamos en nuestra mejor versión y se está viendo los partidos y creo que hay mucho margen de mejora y sobre todo de jugadores jóvenes, ¿no? Que ahora mismo se dice que no hay nivel en la plantilla, lo pueden decir los aficionados, y yo creo que sí que lo hay, pero que ahora mismo pues no se está mostrando por distintas circunstancias. ¿Por qué contra el Real Madrid se hace la segunda parte que tú enmarcas un gol, precisamente? Se hace una segunda parte que bloqueas a un Real Madrid-Castilla y porque ahora no se consigue esto. Porque contra el Real Madrid-Castilla, recuerdo que la segunda parte fue casi perfecta, ¿eh? Defensivamente y de bloqueo en el centro del campo. Porque ahora se tienen esos fallos puntuales que están costando tanto en los partidos. Y un poco con lo que has dicho, él sí coincido, que es que nos cuesta hacer gol. Porque creo que llegamos muchas veces a situaciones de área contraria que no acaban ni en ocasión de gol. Ya no es que acaben en gol, sino que no acaban en ocasión de gol. Y eso es verdad que nos está costando y estamos entrenando en ello. Intentar materializar más las ocasiones que llegamos, porque es verdad que llegamos bastante a campo contrario, pero no terminamos de que sean o mínimo ocasión de gol, aunque no sea gol. Y es verdad que pues tiempo, yo creo que en defensa sí que nos sentimos fuertes, o por lo menos estos partidos atrás sí nos sentíamos fuertes. Y que pues a lo mejor en estos últimos partidos no nos hemos sentido tan fuertes como en esos partidos que te has dicho, en Madrid, Castilla, Córdoba. En la jornada 10 a la 13 en la que estamos, ¿por qué ese bajón? ¿Por qué o bajón? Si o te por fijas qué también, ese menor rendimiento, pero ¿por si qué te lo crees? Miguel Ángel, si te fijas, y perdóname que os corte, si te fijas también, los goles de esta jornada de atrás casi todos vienen por fallos muy puntuales, es decir. El gol del otro día del Algeciras te llega en un jugador que se queda solo porque pierde la marca y remata solo. El gol que nos hacen con esa Fernando es una falta que no te pita. Cuando tú marcas un gol o porque tú lo has hecho muy bien o porque encuentras el Pero me refiero, si lo que me quiero referir, Miguel Ángel, es lo que decía antes. Cuando tú no tienes ese problema de gol, porque yo considero que ahora mismo lo que tenemos es un problema de gol, si te hacen uno, pierdes el partido. Si tú no tienes un problema de gol, a ti te hacen un gol, pero si tú marcas dos, ganas el partido. Entonces, en el momento que tienes un fallo, solo uno en defensa, que a ellos les da la ventaja de hacerte un gol, con lo que nos está costando hacer goles, podemos decir que el partido ya o lo pierdes o lo empatas, pero ganar o no lo va a ganar. De ahí entonces viene tu teoría sobre que a este equipo le falta gol, le falta un delantero más clave, porque entonces, si aterrizamos lo que le está pasando al equipo, que encaja goles, pero tú estabas marcando más goles que el otro equipo, es lo que pasaba en la plantilla del año pasado. Sí, porque era uno de los máximos goleadores del grupo, en Linares. Pero también encajaba muchos goles, es verdad. Sí, teníamos ese problema. Pero daos cuenta que la temporada pasada también recuerdo yo que entramos en una dinámica en la que no sí, sé si era 7, 8, 9 partidos. 7, 8, 9 partidos sin ganar. Pero la situación era diferente, Antonio, porque sí, estábamos arriba. Claro, la sensación era otra. Es que lo acabas de decir tú también. Tú, por ejemplo, te encuentras un partido donde es un partido que es competitivo y tal, y te encuentras una acción puntual, porque tampoco estamos teniendo fortuna
con los arbitrajes que se están haciendo. Te cuento una acción puntual en la que en el último minuto no te pitan una falta que es brutal el San Fernando, con San Fernando, y pierde 0-1. Y yo, si quieres, tiro para atrás. Pero lo que decía Antonio, lo que decía Oscar en esa rueda de prensa, pierde 0-1 porque no has sido capaz de hacer gol. Hombre, claro, por supuesto. Si tú ganas, te da igual que te pite la falta, un penalti o lo que quieras, porque ya va ganando. Pero aún así, Sergio, te cambia, porque no es lo mismo que el San Fernando sume 3. Evidentemente. Claro, entonces, ¿qué pasa? No estamos hablando de la clasificación de hoy. A lo mejor estamos hablando de una clasificación que estamos un poquito más arriba, en mitad de tabla, y estamos más tranquilos. Y hay partidos como el Málaga, claro, que no se mereció llevarse los 3 puntos de Naranjo. Para nada, y soy de Málaga. Pero para nada nosotros merecimos perder 0-1, pero además, ya te digo yo, que en mi opinión, el árbitro fue injusto. El árbitro, tú cuando ves un partido y empiezas a ver que te cortan con faltitas, te cortan, te rompen el ritmo, pues parece que no, porque el aficionado al final está viendo que tira para adelante y chuta y tal. No, es que le están cortando el ritmo al equipo. Es que al equipo no lo están dejando tener una continuidad en su juego. Por lo tanto, no te están dejando. Entonces, pero eso no es una justicia, no voy a justificar. Y aparte que no es de ahora. O sea, claro, el tema arbitral no viene de ahora. Ya el año pasado hablábamos del tema arbitral. Voy situaciones. No, sí, termina. No, que me vengo a referir que son situaciones que esto también es lo bonito del fútbol. Son situaciones que no tienen explicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está hablando Sergio, o bueno, estamos hablando, oye, nos falta gol, pero es verdad que es que nos encontramos situaciones que llegamos y por el motivo que sea, porque yo no conozco ningún jugador que quiera hacerlo mal, ¿entiendes? Entonces, el futbolista llega a área, llega a frontal de área, quiere dar ese último pase para que finalice un compañero, no se ve con la confianza de finalizar y nos chuta. El otro día la jugada de Llorente, por ejemplo, sí, que le pega al suelo y se hace daño. Correcto. Tiene solo a Hugo, solo. Y tiene dos opciones, o le pega a la puerta o se la da a Hugo. Pero intentar regatear al último defensor... Claro, eso son tomas de decisiones que en esa tensión de partido, con esa, bueno, en esas milésimas de segundo, oye, te está tomando una toma de decisión un futbolista. Son situaciones muy rápidas. Claro, eso es tan rápido que hay momentos en el que te la cuela, como nos metió el gol que nos metió contra el Córdoba, ¿entiendes? Que se fue, hizo el slalom ese que hizo con ese movimiento tal y finaliza con izquierda, ¿entiendes? Y ahora en esta en concreto no toma esa decisión, y lo bonito del fútbol es que estamos hablando ahora mismo que nos falta gol y nosotros metimos 2 goles el domingo pasado. Sí. Entiéndeme. Entonces, bueno, a veces hay cosas que le queremos, lo analizamos, el cuerpo técnico lo estudia, todos intentamos estudiarlo para intentar mejorar, evidentemente. Pero sí, es verdad que a veces te sale y otra vez no te sale. Lo que pasa es que eso, a ver, desde el punto de vista vuestro, técnico, el jugador, es una cosa. Y desde el punto de vista del aficionado, claro, es totalmente distinto. Claro. O sea, el aficionado lo único que ve es que hemos perdido, claro, y que hemos tenido 3 ocasiones y no la hemos metido. Sí, sí. Eso es lo único que ve. Dani, ¿has visto el sorteo de la Copa Rey hoy? Como Donato, en teoría era la mano inocente, ¿no? ¿La has visto? ¿Qué eras tú hacer una mano inocente del juego que se me está ocurriendo ahora mismo? Venga. Lo voy a improvisar. Puedo prometer y prometo que esto no estaba ni preparado ni nada, porque tengo tres hojas. Voy a darte a ti esta paginita con este bolígrafo para que tú pongas Antonio Mateo y me pongas que tú tienes que saber bastante más que nosotros, pero tú, por ejemplo, tú sí sabes que yo tengo datos sobre caché de futbolistas. Sí. Tú sabes que yo también manejo información de estas cosas. Tú menos que yo, pero como tú ya lo sabes, tú eres, serías un poco más la voz del aficionado, pero alguien que conoces más, y quiero que pongamos aquí. Futbolista delantero 9, el caché actual, vamos a ponerle veterano de estos que mete goles ya en la segunda edad, ya de 28 años. Pero lo vas a poner aquí. ¿Cuánto cuesta al año un futbolista de 28 años 9 que te garantiza de media 15 goles? ¿Te pongo el de Rodri del Murcia? ¿O el de Dioni del Málaga? Eso ya lo sabes tú. Es decir, él quiere la cifra. Claro, porque estamos diciendo en la afición que hay que traer un delantero que marque goles, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ponerle nombre al dato. Es decir, ¿cuánto le costaría al Linares traerte un delantero
por al año el contrato de temporada, ¿qué caché tiene actualmente un delantero de 28 años de 15 goles? Pero es que lo, pero que, tú lo, dicho, lo que tú has dicho son delanteros de ascenso, de proyectos de ascenso. Claro, eso es. Delanteros de 15 goles, o de 15, 16 años, sí. Muy poco hay. Sí. Muy poco hay. ¿Cuánto costaría? Me lo pones aquí y ahora tú también me lo pones aquí. Lo digo porque es que parece que esto... Sí, sí, eso te iba a decir. Que parece, estoy diciendo, aquí te viene un delantero no, pero si sabemos por 4.000 euros. Si sabemos lo que... Por, o sea, por 2.000 euros al mes, no, por 3.000 euros. Vamos, Miguel Ángel, que los que estamos en el mundo... O sea, lo que yo no lo vea. Los que vemos el mundo del fútbol sabemos lo que cuesta traer un delantero de esa cifra que estás diciendo, estamos, más o menos. Es que está... Yo creo que sí, ahora lo vamos a comparar. Ahora lo vamos a comparar con la... Porque este juego es que se me acabó de... Se te ha ocurrido ahora. Totalmente. Entonces, es que a lo mejor se creen, parte del aficionado, que no conocen cómo está el mundo de ver, los caches, déjame, que no está... Déjame el boli, espérate, no quiero verlo. No, no. Vale, ahora, vale. 28 años, 15 goles, ¿cuánto vale un delantero? Te voy a poner el nombre del delantero y ya está, ¿no? No, si no me la cifra, nombre, la el cifra. El valor, vale. El coste por temporada. Vale. ¿Cuánto cuesta? Tú conoces los cachés. Temporada total. Yo ahora cuando lo ponga, si quieren, y lo escribo, te lo digo de voz. Y a ver si no, pero es mejor decirlo, porque tú, por ejemplo, sacamos tú el primero, si tú el segundo y el tercero. Si lo acierto, ¿qué me va a dar? Sí, ya tenés ya... Una entrada para Linares. Ahora, ¿verdad? porque es verdad, ¿no? Tú que eres compañero, y a ti no te lo digo que tú lo pongas, porque tú también lo sabrás, pero además no quiero ponerte en la tesitura de decir, ostras, este es lo que costaría tenerte un jugador al Linares, cuando tengo a Hugo Díaz y tengo a Samu Corral, ¿no? Que Hugo Díaz lleva 4 goles, curiosamente. A Hugo Díaz le cuesta, marca un gol cada 2 partidos. Pero es que lo de Hugo Díaz... 2 partidos ya, la media, o un gol cada 100... No, lo tengo por aquí. Si es que... Es decir... Yo para mí, Hugo Díaz es que es esencial en el equipo. No, es un jugador que... Al final... Eran los mismos dos delanteros que estaban el año pasado y creo que el año pasado metió Hugo, no sé si 6 o 7 goles. Un gol cada 184 minutos. Y Samu Corral metió, creo que igual. ¿No? Un 8. Gol cada 2 partidos. Yo creo que la diferencia es que el año pasado, Dani, había más jugadores que aportaban gol el equipo. Dáselo a él. Antonio Matei ya ha puesto ahí su dato. ¿Cuánto costaría traerse? ¿Cuánto es el coste, el caché, lo que ahora mismo hay en la primera federación para traerte un delantero que más o menos de media te puede marcar 15 goles, un delantero un 9? Porque nos vamos a quedar muy sorprendidos, porque seguramente entre la afición dice, es que esto es muy fácil, de traer un delantero. Te puedo poner también uno que marque 8 goles, si quieres. No, estamos hablando de 15. Vale. Claro, es que yo sé cuánto vale uno de 8. Aquí tenemos un ejemplo. Yo sé. Aquí tuvimos un delantero que metió... Sí, pero, sí. Pero tú sabes que cuando tú vas al mercado, Hugo Díaz es un delantero cuyo caché es de 10 goles, 11 goles por temporada, ¿me equivoco? Ese es el caché que tiene Hugo Díaz. Sí. Y lleva 4. Sí. Samu Corral es lo mismo, su caché sí, aproximadamente. Sí. No son cachés de futbolistas que deban marcar que tienen 15 goles. Obviamente puedes salir, ¿no? Sí, cada uno tiene Claro, pero su media son, y esos son sus cachés. Eso es lo que cuesta ese delantero. El caché de Dani Perejón es de un delantero, o sea, de un lateral derecho que te puede marcar 3 goles al año, pero te va a jugar 33 partidos y a un muy alto nivel. Nosotros, y ese es el caché de Dani Perejón. Pero claro, aquí que se está diciendo, necesitamos ese delantero. Yo lo voy a poner aquí claramente. Además, rápidamente. He dicho, 28 años, un 9 de 15 goles. Esto te cuesta en el mercado. De 150 a 170 mil euros por temporada. Pues ahí tienes el mío. Esto es lo que yo he puesto. ¿Lo abro? Esto es lo que cuesta traerse un delantero. Anda. Enseñado. 150 a 170. A ver lo que pone Antonio Mate. De 150 a 200. Claro, en función de los goles. No, y en función del club. Por ejemplo, vamos, estamos en la misma sintonía, ¿no? Sí, en cierto modo. Sí. O sea, no es barato traer un delantero hoy en día de 15 goles. Sí, pero te digo una cosa, y vamos a poner lo peor. Y en Linares. Descender y ascender tampoco. No tiene ningún jugador que se acerque a ese caché en la plantilla. Yo creo que ni que cobre la... No, ya está, no digas, pero no. No digas cantidades, pero no, que va.
Por respeto a todos nuestros. Está claro. Por protección de datos. Un poco más de la mitad, sé, sí. Yo sé casi todo un lo que. Un poco más de la mitad de ese importe si hay jugadores que lo cobran. No. Un poco más de la mitad. No. Un poco más de luego lo hablamos fuera de cámara. De 150. un poco más de la mitad de 150. Sí, estaríamos hablando de unos 80.000 euros. Unos 90.000 euros al año. No. Nadie cobra eso en el dinero. Si yo te digo que sí, pero no voy a decir el nombre aquí. Coño, los contratos los hago yo. Por eso digo que luego lo hablamos fuera de cámara. La cuestión está en que no es fácil traerse un delantero, que cuesta mucho dinero este tipo de cosas, cuando yo decía antes, y termino en este sentido, porque creo que, salvo debacle, ya que llegues a la jornada 19 y no pases de 12 puntos, eso sí que es una debacle, todavía quedan 6 jornadas, sí. 5 jornadas, 6, mm-hmm. ¿sabes? Eso sí que es una debacle, entonces dices, mira, es que a lo mejor Óscar Fernández no puede, es que no puede. Pero yo creo que se ha colapsado, se ha saturado, entonces vosotros pues no puede. Pero salvo de debacle, con una plantilla que hemos dicho antes, baja la edad de la plantilla, tienes más jugadores jóvenes. ¿A qué entrador tendrías tú dirigir ese desarrollo del desempeño? De todas maneras, Miguel Ángel. A los jugadores jóvenes. Pero que yo creo que la gran mayoría de la afición, y lo puedo ver en redes sociales, entienden que la responsabilidad no es tampoco de Óscar. Yo personalmente pienso que no es fallo del entrenador, ni igual que tampoco es fallo de los jugadores. Ojo, es lo que estamos hablando. Creo que los jugadores dan lo que tienen y el entrenador pone lo que tiene. Yo creo que es más por lo que estamos hablando. Es dinámica, quizás, en mi opinión. Yo respeto evidentemente las opiniones de Antonio, pero pienso que sí que falta algo en el equipo. Yo un poco lo que ha dicho yo. Bueno, no te voy a decir, yo creo, nosotros estamos al campo, intentamos dar todo lo que tenemos, pero yo creo que no está saliendo la mejor versión de cada uno de los jugadores que tiene el equipo. Entonces creo que el equipo puede dar mucho más, no es todo lo que tenemos. Obviamente no es ni culpa solo de los jugadores, ni culpa solo del entrenador, esto es un equipo. Y entre todos pues, nos ayudamos, intentamos ver los errores que hay y corregirlos, pero sí es verdad que podemos dar mucho más. Pero no, o sea, podría dar mucho más, pero no es porque jóvenes, no. También veterano. No todo el equipo. Porque a mí personalmente, porque yo, por ejemplo, tú mismo has dicho, mis últimos 4 o 5 partidos no son los mismos que mis primeros 4 o 5 partidos de esta temporada. Y Rodri, por ejemplo, que lo adoramos y que es una perla que lleva en este club, Rodri lleva un mes, ostras, que defensivamente le está costando trabajo, ha perdido un poco el sitio, como se suele decir en el mundo taurino. Rodri ha perdido el sitio y eso lo nota también el equipo. Pues no sé, ese volver a encajar cosas, y estoy poniendo el ejemplo de Rodri como podía poner cualquiera. Otro, ¿no? Y digo que Rodri. Luego, verdad que hemos tenido lesiones. ¿No? El hecho de que esté aquí. Había lesiones, está pasando ahí como que necesita ensamblarse un poco todo, ¿no? Sí, al final, a ver, lo que estáis comentando, todos pensamos que cuando llegue ese punto en el que el equipo pueda estar en su máximo esplendor. Pensamos que el equipo tiene su progresión. Es verdad que normalmente nosotros hemos estado mejor de una manera ascendente, ¿no? De primera vuelta a segunda, pero sí es verdad que se dan una serie de circunstancias que bueno, no terminamos de tener a lo mejor esas buenas sensaciones que queremos, y al final tenemos que darle tiempo a la gente, porque sí es verdad que están trabajando. Los jugadores están trabajando, el cuerpo técnico está trabajando, el club o nuestra parte estamos trabajando, intentando apoyarlo en todo lo que necesiten. Y lo que sí, de verdad, de mi parte, lo que le pido a la afición es eso, que esté con nosotros en todo momento, que entendemos eso, que la afición quiera más, pero también le pedimos nosotros desde el club que estén con nosotros, que sin la afición... A nosotros nos va a costar más trabajo. Con nosotros y que nosotros. Si la afición no va a dejar de lado al equipo. Sí, bueno. Eso pero, claro. Ahora, no es lo mismo que te vayan 4.000 personas y mucho más entusiastas que 3.000 personas y un poco como diciendo, ostras, necesito que el equipo ahora me enganche, ¿no? Porque ahora necesito que el equipo te enganche con los. El otro día contra Algeciras. A ver, yo creo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que. Nosotros con la afición, ese apoyo siempre es importante, pero que al final yo creo que tiene que ser mutuo también, ¿no? Es verdad que pues, ahora mismo la afición no está recibiendo del equipo lo que ellos creen que es lo de esto, pero es verdad que
si estamos juntos va a ser mucho más fácil revertir la situación. Y bueno, yo creo que eso también, pues nosotros tenemos que intentar, como tú has dicho, reenganchar a la afición, pues... Tú me permito un consejo que lo diga dentro del vestuario. Dime. Un consejillo. Cuando agradezcáis al final del partido el apoyo del aficionado, no lo hagáis solo a Infierno Azulillo, que son muy importantes. Pero también hay otro grupo, Preferencia, sí, en tribuna, también, que alguna vez os paráis delante de ellos, también con ellos, porque os lo van a agradecer. Porque falta eso también, que dices, parece solamente que hay que agradecerle cuando acaba el primer partido hacerle las palmas, solamente Infierno Azulillo, y no digo que no lo dejéis, que se siga haciendo, pero a otros grupos también. No, es verdad que... Les va a gustar mucho, ¿eh? Sí, aunque es verdad que Infierno Azulillo es el alma de... Es el problema. Es verdad que Infierno Azulillo, negarlo a que Infierno Azulillo es el alma de Linarejo en cuanto a animación, pero es verdad que también hay otros puntos que quizá no tienen esa animación tan presente, pero que sí están. Yo estoy en Las Peñas y en Las Peñas está la gente... Está la zona de Peña, la Peña de los críticos, de esta sí, Preferencia, sí, arriba, y que os paréis allí también y que hagáis ese agradecimiento de palma y ese tal, y que dejáis que os hagan esas fotos haciendo palmas con ellos, les va a gustar mucho. Pues esa zona también aplaude un montón. Y, sí, esa, sí, y esa zona también... Es un consejo, ¿eh? Eso ya son decisiones vuestras. Sí, yo vuelvo a repetir, quiero comentar también lo que ha dicho Sergio para que no se me quede ahí en el tintero. Nosotros, por nuestra parte, desde el club, si podemos y tal, con respecto a si podemos ayudar a poder mejorar la plantilla, por lo que sea, nosotros lo vamos a hacer. O sea, eso no quiero que... Quiero decirlo, que no haya ninguna duda. Si nosotros podemos, lo vamos a hacer, ¿vale? Y pasa que a Sergio le ha faltado preguntarte una cosa. ¿Cuál? Pues decírmela. Exactamente, que te lo había preguntado yo. Sí. ¿Qué se está mirando en el mercado ya para la ventana de diciembre y enero? Nosotros tenemos... ¿No? Sí. Esa es la pregunta. Claro, aparte, tenía otra, porque también quería preguntarle si... No sé si me quiere responder, si no. Sí. Si puede estar afectando en algo al rendimiento del equipo todo lo que hay detrás de la conversión en SAS y demás. Yo creo que nosotros estamos aparte, ¿vale? Yo sí, si Dani quiere comentar, que comenta ahora. Yo creo que nosotros estamos aparte de eso, porque al final también es verdad que debemos de estar pensando en el día a día y en estar, pues, con ellos, ayudándolos en lo que necesitan, creo. ¿Vale? Es muy buena pregunta, ¿eh, Sergio? Sí, sí. Es que bueno, coincide, final, o sea, más o menos coincide en el tiempo el... Al final es normal. Luego, por otro lado, es verdad, nosotros que al final, como estamos en lo deportivo y tal, oye, tú te lo tomas de una manera de, mira, yo voy a trabajar para lo que he venido aquí, que es lo deportivo, voy a dejarme todo lo que pueda, el 200%, y si tiene que llegar alguna noticia que nos tengan que comunicar, que no lo comunique. Pero yo personalmente creo que no. Creo que nosotros estamos en un... a lo nuestro... Yo desde dentro, por lo menos, tampoco percibo que en el vestuario, sí, haya incertidumbre con ese tema o afecte a lo deportivo eso. Sí. Y luego, mejor. No, mejor, claro. Mejor. Y luego con respecto al tema, nosotros tenemos nuestra manera de trabajar y nosotros estamos constantemente viendo... diferentes categorías y aparte diferentes posiciones, ¿vale? Nosotros internamente ya tenemos nuestro ranking de diferentes futbolistas, ¿no? Diferentes características, y a partir de ahí ya cuando llegue ese que se abra el plazo para poder inscribir, para poder estar, pues entonces ahí ya llegarán los momentos de la verdad, porque al final los plazos de fichaje yo siempre lo adapto a una partida de ajedrez, Sergio. Sí. Porque hay movimientos y si tú haces un movimiento, a lo mejor hay otro que hace un movimiento o al revés. Y entonces ahí pues intentamos estar lo más inteligente posible, repito siempre, dentro de nuestras posibilidades. Pero que no lo dudéis, además, que es que... O sea, tú lo que me estás diciendo, vamos a ver una cosa. Tienes mi teléfono, vamos, tú ves mis historias y ves dónde voy y lo que veo todos los fines de semana, es que lo veis. Es que no. Antonio, tú me estás diciendo... Es que no sé si eso es consciente el aficionado, pero es para explicarlo. Es decir, muchas veces para que llegue un fichaje aquí o salga un jugador de aquí a otro club, tiene que haber una serie de movimientos previos, claro. Son cromos dentro de las mismas plantillas. ¿No? Claro, no que tenga que haberlo, pero es que esto es un mecanismo automático que se va dando dentro de todo el circuito. O sea, dentro del circuito... Todos los clubes tienen vida, todos los clubes tienen movimiento y se mueven.
Y aquí intervienen clubes, representantes, jugadores. E información de los propios futbolistas. Claro. Muchas veces, tú alguna claro. vez. Esto tú sí, como si no estuviera. Bueno, no estuviera Antonio. ¿Alguna vez te has preguntado al club sobre algún futbolista? No de ahora, pero por ejemplo de este verano, de las tres temporadas y pico que lleva ya en Linares. ¿Te han preguntado por algún futbolista? Oye, ¿este cómo es? Y luego se ha completado el fichaje. Sí. Pues, a ver, yo creo que eso pasa mucho. Al final, cuando tú conoces a un jugador. ¿Se puede decir o.? Se puede decir. Sí, claro, ¿por qué no? Pepe Mena, pues. Me preguntaron por él, por ejemplo. Pero aparte es que porque normal. Había hasta la cantera de Sevilla, yo también, es verdad que nunca había coincidido con él, de jugar juntos. Pero ellos pensaban que sí y demás, que nos conocíamos y me preguntaron. Pero que además Miguel Ángel, por la forma de trabajar que nos está diciendo Antonio que tiene el equipo, es normal. O sea, si yo sé que Dani conoce a Pepe, pues le preguntaré cómo es Pepe, no solamente como jugador, sino también como persona. Como persona, claro. Nosotros por eso... Poco, Pepe Mena, ¿cómo es? Sabes que estaba invitado al programa y no ha podido venir. No ha podido venir. Me han dicho que Pepe Mena, además, es un tío que estudia, que está estudiando. Que está, sí, está estudiando. Es un tío que le gusta culturizarse. Sí, está estudiando una carrera, creo. Es que también los futbolistas después algo hay que hacer. Claro, pero tú a él no le vacilas diciéndole, escucha, que yo soy el tercero que corro más de la plantilla y tú eres el que menos. No, no, porque no lo sabía. Ahora lo mejor sí. Ahora lo mejor sí. Ahora se lo digo. No, pero quiero decir porque al final está la afición y oye, que tampoco está mal porque nosotros comentemos. Pero si primero nosotros es verdad que estamos, tanto Miguel como yo, es verdad que estamos muy cercanos con ellos y tal y es verdad que cuando hay algún futbolista o lo que sea, es que lo que venía diciendo antes, oye, para nosotros es importantísimo el vestuario, el que haya un buen vestuario. Entonces, oye, si tenemos gente de los nuestros, pues no preguntamos a uno, nosotros nos informamos también claro. por otros sitios, ¿no? Como es normal. Pero nuestros futbolistas son nuestra gente de confianza, entonces si hay veces que a lo mejor nos pueden proporcionar alguna información o alguna conexión, evidentemente lo vamos a hacer. Cuando tú no tienes dinero, tienes que tirar de imaginación para llegar al objetivo. Y Miguel y yo hacemos... Es verdad que no paramos de trabajar en eso. Yo hay un jugador, Antonio, que cuando lo veo en el terreno de juego siempre, además en la peña siempre lo comentamos, hay un jugador que dice la siguiente es amarilla. Porque además que se le ve, que es Duarte. Duarte hay un punto del partido que no sé por qué se descontrola de una manera que dice la siguiente es amarilla. Placa. Tiene esa, no sé, es su forma de ser. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, a nosotros ahora nos ha pasado con Manolo Molina. Manolo también está cerca de cumplir... Cumplió cinco, cuatro es Rentero. Claro. Rentero está con cuatro. Claro. Entonces, pero bueno, todo forma parte del proceso. Nosotros, por ejemplo... Manolo me parece un central de unas condiciones de la hostia y claro, Manolo debutaba en la categoría con nosotros. Sí. Y el Manolo de la... Yo lo hablé con Manolo. Manolo, el Manolo de la jornada 1 del Linares... No tiene que ver con... Cuando sea Manolo Molina de la jornada 25-30, va a ser la hostia. Sí, Manolo de la jornada 1, es verdad que defensivamente estaba bien, pero no sacaba un balón bien. Claro, entonces Manolo va a ir madurando dentro de la categoría, va a ir perfeccionando. Manolo tiene solamente un año, ¿no? Es que tú... Pero no me lo puedes confirmar esto, Antonio. ¿Tiene bueno, un año o tiene más? Es que te voy a hablar de contrato y tampoco quiero, no sé si puedo decirlo o no, pero Miguel Ángel, nosotros con las condiciones que tenemos no podemos firmar futbolistas por varias temporadas. Eso es prácticamente imposible. ¿Pero porque eso sube el precio de la ficha? ¿Qué? Como no sabemos, digo que si eso sube el precio de la ficha. Porque muchas veces decimos, en el caso de Dani, ¿no? Un jugador que está despuntando, que crees que puede alcanzar cotas superiores, ¿por qué no le hacen un contrato en el que si algún club quiere venir a por él, tenga que pasar por caja? Y lo hemos visto muchas veces aquí en Linares. O sea, porque si tenéis, si tú te quisieras ir... Tendrías que pagarle una compensación. Claro, sí, ahora mismo, claro, ¿no? Sí, pero es gratis. Pero el 30 de junio queda libre. ¿Tal? Evidentemente, pero sí que hemos visto jugadores aquí que, bueno, diría nombres, ¿no? Pero hemos visto jugadores que dicen, no han podido renovarle. Me acuerdo, por ejemplo, me viene así a bote pronto este chico. ¿Sancri? No, este chico que se fue al Betis y de la que era. ¿Podía ir renovar a Sancri? Irra, por ejemplo.
un jugador que lo ves que tiene potencial, que crees que puede llegar a alcanzar cotas más altas, el que no se haga un contrato que condicione si viene un equipo por él que se pueda... Nosotros, por ejemplo, Ira, si no me equivoco, este chaval es de la cantera, sí. Que salió de aquí, con opciones así, sí. Por ejemplo, Carrillo sí. Carrillo sí le hicimos un contrato que le pidiera toda su etapa sub-23. Entonces, con Carrillo sí lo podemos coger, agarrar. Pero, por ejemplo, estos chavales jóvenes que nos vienen cedidos. Nah, eso no, eso no puede ser. No, no, claro, cedidos no puede. San Cris tenía ofertas superiores aquí. Y San Cris viene aquí porque confía en el entrenador y en la dirección deportiva. Eso es así. Y San Cris, sí, oye, si el equipo tenía subía de categoría, pues tenía el chaval una renovación automática. Que eso sí, tú lo puedes negociar. Pero claro, ya futbolistas con unas ciertas condiciones que vienen contigo para explotar, no te aceptan los propios representantes. Muchas veces depende más del jugador que de ellos mismos. Claro, de nosotros no depende. Si por nosotros encantados. De hecho, sabemos que hay jugadores que están en categorías inferiores, cobrando mucho más que podrían cobrar aquí, y han preferido bajarse de categoría. Correcto. Bueno, y ya os comento, gracias a la gestión del Linares, el Linares puede optar a algo por Fermín. Lo normal es que tú hubieras hecho... ¿Cómo? A ver. Gracias a la gestión del Linares... O sea, si Fermín ficha por otro club, ¿el Linares pilla algo? Claro. Si Fermín tiene su primera transferencia internacional, un porcentaje en su etapa sub-23, un porcentaje mínimo... Claro, por formación. Un porcentaje mínimo. Por formación. Le puede tocar al Linares y eso es porque... Fermín, si se va del Barça, que fiche por el equipo este de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El de Arabia Saudí, que paga un pastizal. Entonces ahí, cuanto más le pague a Fermín, más recibirá el Linares, ¿no? Es un porcentaje muy pequeñito, pero cuanto más... Cuanto más cantidad de traspasos... Me vengo a referir que nosotros la temporada pasada tenemos a Fermín en propiedad. ¿Y qué pasa? Que una cesión de tener un futbolista en propiedad normalmente no se hace. Lo que se hace es que tienes una cesión. Nosotros tuvimos a Fermín el año pasado en propiedad. Lo que pasa... que ya tenía contractualmente con el Barça a partir de que acabara la temporada, pues ya su... Es decir, que Fermín el año pasado estuvo cedido, pero el salario íntegro lo percibía del Linares Deportivo o el Barcelona por una parte. No. El Barça le hizo su pago y nosotros pagábamos algo mínimo. Sí, sé exactamente lo que cobraba, pero no sabía si era... Porque no podía, nosotros evidentemente no podemos pagar eso, pero era algo mínimo. Pero sí es verdad que en ese año nosotros lo teníamos en propiedad. No era una cesión como normalmente se hace. Nosotros teníamos... Hay cesiones que a lo mejor en enero te dice el club, oye, que lo quiero recuperar. Claro, teníamos ese riesgo la temporada pasada con Aitor. Nosotros con Aitor teníamos el riesgo de que el Villarreal lo quisiera recuperar en enero. En enero, en la ventana. Y bueno, pues oye, mira, no se dio, pudimos tenerlo y fantástico. Entonces, lo que sí quiero decir, porque lo sepa la afición, es que, oye, que nosotros estamos pendientes que el club como tal... Está, y aquí está Miguel, estoy yo y está el propio Presi. Oye, que nosotros estamos pendientes de todos estos detalles donde podamos también tener algo de beneficio para el club. Que no es una cosa así a libre albedrío. Venga, lo hacemos, venga. No. Aquí intentamos tener todos estos detalles por el club. Por y para el club. Y Antonio, con el tema de Tano. Sí. Tano ahora mismo lo tenemos con rotura. Él está ahora mismo... Y aparte, enhorabuena, que ha sido padre hace poco. Sí, enhorabuena para Tano, es verdad que fue padre el domingo pasado. Y él ahora mismo está recuperándose. Y bueno, oye, pues, ojalá lo tengamos también disponible para que él también tenga su oportunidad, ¿vale? Así que, bueno, ese... ¿Te está llamando un representante? No lo sé, estoy aquí. No quiero ni verlo. Dani, tú eres del Barça o del Madrid, aparte del Linares. Yo soy del Betis. Tiene toda la pinta. Ese es el siguiente que nos tenía que tocar en Copa del Rey, el Betis. No, es que, ¿sabes cuál era la cuestión? Es que sí, es que en Linares, futbolísticamente, mucha gente se ha hecho del Barça por Fermín, por la progresión de Fermín. Claro, ahora, al decir esto, que si Fermín se va del Barcelona y va a pillar en Linares algo, mucha gente estará deseando que Fermín se vaya del Barça. Sobre todo los madridistas.
sobre todo los pero bueno, eso es normal. Estas son cosas que la propia normativa de la federación, que son los derechos de formación, claro, los mecanismos de solidaridad, son vale, cosas automáticas y tal que no. Vámonos ya al turno de resolver misterios, ¿no? Vale. Si queréis, y también tenemos un montón de consideraciones en nuestro chat, de saludos a vosotros, de ánimo, que lo vamos a ver como siempre hacemos en este programa. No sin antes volver a recordar que este Linares tiene como 3 años y pico manos de edad media, de 28 a 25,3, y que sin embargo la primera federación está aumentando de edad media, y eso es por cosas. Eso es por cosas. Yo creo que la primera federación, este grupo, es para mí, que llevamos este grupo segundo, no sé si tú coincidirás conmigo y te voy a hacer esa pregunta, es muchísimo más fuerte, pero porcentualmente, que el primer año de primera federación. El primer año de que se creó, ¿no? Sí, yo creo que también. Es verdad que el primer año fue bastante fuerte. Si tú bajas de edad por tu potencial económico, es que hay que recordar que Linares tiene 2.200 abonados adultos. Si es que tenemos una Diputación de Jaén que es asquerosamente, que le está tratando de forma asquerosa al Linares Deportivo. Y otras muchas cosas. Está bajando y tú no puedes incrementar el coste de la plantilla y todo lo demás. Si te están incrementando, eso también da contexto a la situación, ¿no? A datos, ¿no? Y luego también un detalle que también quiero que decirlo y tenerlo en cuenta. Que desde que las nuevas categorías se hicieron, esa primera federación, segunda federación, tercera, es verdad que esos clubes históricos con ese posiblemente potencial económico y tal, todo se está reestructurando un poco. Entonces, yo, por ejemplo, considero que conforme vaya pasando un poquito más los años, la primera federación va a ser más una segunda totalmente que una primera federación. De hecho, ya lo parece. Claro, de hecho, ya lo parece. De hecho, tienes que ver. Entonces, todo eso que conlleva, al final, presupuestos más grandes, futbolistas más veteranos, futbolistas que, bueno, que ya se están retirando y el ritmo de partido en segunda no le da, pero para primera sí, para primera federación, perdón, sí. Entonces, todos esos factores también están ayudando. Se te van a ir acumulando más Málaga, más Córdoba, claro, más Recreativo, claro, más Murcia, claro, más Castellón, claro, en el mismo grupo de sí, la primera división. Por eso cada vez va a ser más difícil. Es que claro, la primera división son 20 equipos, segunda son 20 equipos. ¿22? 22. Y hay muchos jugadores con mucho nivel que no tienen cabida ahí arriba. Claro. Bueno, Dani, que te he hecho esa pregunta, pero no sé yo si tú estás dispuesto. ¿Cuál es el jugador que crees que es el más rápido de la plantilla? ¿Vamos a tener ya preparados los datos? ¿El más rápido? El más rápido. Zaki. Por los datos que has dado, el tercero eres tú. Sí. ¿El segundo? Samu Corral. No. Pero voy a mirar. Pero Samu Corral está en la media. Está en la media. O sea, sorprendentemente alguien podría pensar, no, Samu no corre de velocidad. Pues sí, Samu sí, tiene 33,8 de velocidad punta. Zaki es 35,3. Tú eres el tercero, 34,5, pero el segundo es sorprendente. ¿Es sorprendente? Pues como no sea Ernesta. Hemos estado hablando antes de él y tú has hablado de lo de cuando llega a la jornada 25. Es Manu Molina. Manu Molina es... Pero es que esa altura con esa zanca... Es prácticamente 35 kilómetros por hora. 34,992. Manolo, la temporada pasada cuando hacíamos nuestro trabajo de visionarlo y tal, es que veías un central con 1,90, con una zancada, cuerpeando como cuerpea, encima puedo hacerlo de lateral, tú decías, este tío... Te lo tienes que traer, ¿no? Tiene unas condiciones. Del cacereño. Sí, tiene unas condiciones. Me acuerdo el cabreo que pillé el día de la mano. Es que ese día pillé un cabreo. Sí, el del penalti. Sí. Ese día pillé un mosqueo, llegué a casa y dije, pero ¿qué es lo que he intentado hacer? Lo estuvimos hablando. Ya no sé quién me dijo que se había tapado porque le daba el foco. Sí, exacto, contra el Real Madrid. Sí. Contra el Real Madrid. El día que tú marcas un zambombazo con la izquierda, que es tu gol actual, en ese momento, ¿qué piensas, no? Que... cuando marcaste ese gol contra el Madrid-Castilla. No, la verdad es que ni me lo creía. No te lo creías, ¿no? Me tomé los goles que... Pero si es que es verdad que luego tenemos... Mi primer gol. Yo sí quiero decir que nosotros nos alegramos mucho por él. Claro. Yo también. Por todo lo que había pasado y demás. Por todo lo que había pasado y tal, nosotros
Pero creo que fue en global, es decir, la afición, tanto vosotros como yo creo que todo el mundo, porque yo sé que a Dani se le tiene mucho cariño Linares. Sí. Son jugadores como él, como Hugo, como Fran Lara, que ya se fue. Son jugadores que dejan impronta, dejan su sello en el club y al final la gente lo quiere. Yo sé que el día que Dani se vaya, la gente lo va a echar en falta. Bueno, el cuarto es Magui, con 34,2 kilómetros por hora. Y después viene, el quinto es Samu Corral, en velocidad, curiosamente. Y después ya nos aparecen algunos jugadores como Rafa Llorente y Rentero, con una velocidad muy parecida, 33,3. Y bueno, pues así un poco más hacia abajo. Pero fíjate, oye, casi todos los menos Molina están ahí. Bueno, y lo de Zaki, o sea, a mí me parece que es sorprendente lo de Molina, ¿no? Y Molina es un acierto de fichaje. Bueno, oye, y lo de Zaki también, oye. Que Rentero. Zaki no está participando mucho, pero una de las cosas que tiene Zaki es eso. El año pasado lo vi. Esa potencia y yendo al espacio, Zaki tiene. El año pasado en el Jaén hizo muchos goles, ¿sí? Sí, no. Y sobre todo lo que te producía. ¿Tú fuiste al Jaén a jugar el Trofeo del Olivo? ¿El año pasado? Sí. Sí. En la temporada tú estuviste allí, es que yo no me acuerdo. Sí estuve, pero no me acuerdo de Zaki. ¿No te acuerdas? No me acuerdo de... ¿Qué Zaki? ¿Zaki marcó algo? Sí, nos metió algo Zaki. Tenía yo... Nosotros lo pasamos bien ahí la narración que hicimos en directo también, ¿eh? Yo estaba... el partido este fin de semana, estaba escuchándolo por radio y dice gol de... Y pensaba que había sido gol nuestro. Pues dice gol de Zaka. Digo, usted se ha equivocado. Ha sido Zaki, porque como no lo estaba siguiendo, digo, la habían sacado y resulta que no, que era un jugador de, sí, el dos, de ellos. Sí. Bueno, vámonos a... Ah, bueno, me gustaría que pusiéramos en control rápidamente solamente una cosa, que es la diapo 5, de un titular que dice Antonio Matez, que le hacen una entrevista en el mes de octubre. Lo tenía precisamente por Carlos Cariño, una entrevista que te hace Carlos Cariño en el AS. Sí. Carlos Cariño, yo coincido con él en el Marca, antes de que se fuera al AS. Vale. Sí. Y decía, no sé si lo podemos poner, Antonio Matez, quien crea que lo tiene todo hecho por ganar 3 partidos seguidos, está equivocado. Esto era justamente antes de recibir al Málaga, sí, en Linarejo, sí, esta entrevista. Sí, sí, lo recuerdo, porque bueno, al final, como soy de Málaga, pues verdad que todos los medios pues me llamaban, o me llamaron, y sí, es una entrevista que me hizo Carlos, ¿cierto? Bueno, contra Antequera... Hay que sacarlo. Es sorprendente que Linares gane, pero se puede ganar. Por supuesto. Confianza y... En un partido. Lo que hemos dicho antes, ellos vienen en dinámica buena y nosotros pues... Además que es partido mala, propicio, el partido propicio para ganar. El partido típico. Porque se rompen dos rachas. El partido la de ellos y la nuestra. El partido típico. Sabes que van bastante gente de Linares, ¿no? Sí, estoy escuchando. Porque es un histórico de tercera división, de segunda división B, un histórico... Está no cerquita. Tampoco, ¿no? No, una hora y media está en Antequera, sí, prácticamente. Más o menos. Dos horas. 2 horas menos cuarto, por ahí. En coche 2 horas. Sí. Es buen desplazamiento. Bueno, yo voy en helicóptero, o sea que tampoco... Con el Falcon. vámonos a todas esas consideraciones que tenemos en el chat, el cual agradecemos enormemente, como siempre, la participación. Adelante, realización. Dice Cristian Pedregosa, 2 invitados idóneos, a ver si hacen un debate ilusionante que a la afición parece que le hace falta y exprese las soluciones que se están llevando a cabo para salir de este bache. Saludo. Es decir, está diciendo que la idoneidad de vuestra presencia aquí en esta, para este análisis que estamos haciendo, ¿no? Pues gracias. Muchas gracias. No hemos sido muy malos, ¿no? Ahora un poquito, ¿no? Está bien la cosa, creo. A ti no te ha gustado el tercer puesto, ¿eh? No, no lo esperaba. Mañana se pone a correr. Claro. Seguimos por ahí leyendo estas consideraciones. Dice Pim Pim, mira mi tipín, vamos mi Linares campeón a echarle huevo el domingo. Ese A lleva, no lleva H, lo sepamos. El primero sería Teddy, el más lento. Ah, no, claro, Mateo Villarrubia estaba diciendo sobre Teddy. Sí, más sobre, rápido se quiere. Claro, sí, pues el más Teddy, lento, Rodri. Pues Teddy está en la media. Teddy está en la media, sí, más o menos, 32,6. La impresión que te da Teddy es que es eléctrico en su movimiento. Teddy, pase más que Magui. Sí, claro, Teddy sí tiene una salida muy rápida. Sí, sí. Los primeros 5 o 10 metros, claro, es muy rápido. Es eléctrico, muy potente de salida, sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de velocidad punta. Claro, claro. El máximo de velocidad a la que uno puede correr. Sí. Magui también tiene un arranque eléctrico. También sí, 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 Magui, sí. Tiene un slalom muy bueno.
Y el otro día, el que me sorprendió mucho también fue Luca. ¿Luca? Sí, Luca tiene un futbolista con una calidad que... bueno, también lo vi muy, muy eléctrico, muy, muy, muy rápido en la salida. Luego ya, como estábamos hablando, no sé. El día que se conjuren todas estas situaciones, Dani, en el que todos los compañeros y empecéis todos a engranar, los jóvenes, los veteranos, y se empieza a ver un mes de estos, mes y medio, en la mente del futbolista está el decir, ¡ay, los criticones! ¿Eso ocurre? Bueno, a ver, yo creo que por lo menos yo intento no prestar demasiada atención a lo que se dice en Twitter y demás y dedicarme a entrenar y a trabajar. Pero hay otros que sí. Pues otros que sí, claro. O a lo mejor hay... que le rajen a él y el día que me tomo, dirá, pues... O toma. Pues, como se suele decir, ¿no? Pues mira qué malo soy. Esto es, ¿no? De todas maneras, yo creo que están hechos. Cuando haces el futbolista. Yo creo que vosotros estaréis hechos. Es decir, si soy yo, que más o menos tienes, porque al final con el personaje de Aníbal, pues siempre tienes tú la gente que está a favor y la gente que está en contra. Y yo leo Twitter y a mí me da igual. O sea, tengo la espalda muy ancha. Hay personas también, hay gente que le afecta más y gente que le afecta menos. Entonces, la gente que le afecta menos, como yo, por ejemplo, lo veo. Cuéntame de la plantilla, que si no se entera Antonio. ¿Quiénes son los que más atentos están en Twitter? ¿Atentos? ¿Me lo cuentan? No lo sé. Es que es peligroso. Claro, sería peligroso decirlo. Claro, porque entonces le citarían mucho. Claro, claro. Sí, eso se ve. O sea, viendo los retuiteos y demás, sabes quién son más activos y quién son menos. Seguimos. A ver, otras consideraciones en el chat. Dice, más lento Rodri. No, ya hemos dicho que más lento es Pepe Mena. Dice, buen partido para cambiar la dinámica. El más lento es Salvi. Se refiere a Salvi. El partido para cambiar la dinámica el Antequera Linares. Ya lo has dicho tú. Sí. ¿Qué hay ahora? El próximo puede ser mejor para romper la dinámica. Por eso, te puedo preguntar, hablando de dinámicas, tú llevas ya 3 años y medio viviendo en Linares. Has vivido en Jaén, has vivido en otros sitios. ¿Cómo estás tú en Linares? Yo desde que llegué a Linares, viví aquí en Linares. Y ya, pero que, ¿cómo estás? Yo bien. Vive en una zona buena. Esto ya. ¿Vives en una zona buena de Linares? Este año vivo en la avenida Andalucía, al final. ¿Has cambiado? A ver si te van a buscar. Ya, pero no voy a hacer cortar. Pero bien, ¿no? Todo bien, muy bien. Sí. ¿Te gusta Linares para vivir? ¿Tu novia? Sí, con mi novia vivo. Los años anteriores no, este año se ha venido mi novia. Este año ya se ha venido tu novia para acá. Bueno. Luego hablamos de una cosa que te quiero comentar. Vale. Seguimos. Para terminar, dice, hay que tener confianza en el equipo. Estoy seguro que pronto olvidaremos tomar la racha. Vamos, Linares. Se publicó que Alex Gallar en el Ibiza cobra 260.000 euros en el Ibiza. Esto viene en relación a lo de los delanteros, ¿no? Sí, sí, sí. Los delanteros. Sí, bueno, sí. Pues, y no es de los más caros, ¿eh? Está, sí. Y no es de los más caros. Sí, no, por eso en relación... ¿Cuánto? Perdona que te corte, sí. Que es que esto es así. Es que, por ejemplo, se habla muy fácil esto de los delanteros, ¿no? Yo sé cuánto cobra Antonio Casas en el Córdoba. Tú debes de saberlo, sí, o debes de intuirlo. Sí, bastante más que esto que hemos puesto aquí en estos papeles. Sí. Pero si no hace falta que te vaya ahí. Si te va a la segunda ref, hay jugadores que cobran eso. Y Quique Márquez, por ejemplo, del Coro. Claro. Ah, y alguno también del Málaga. Sí, es verdad, todavía. Sí, claro, sí. Es normal porque vienen de segunda, de los contratos que se mantienen pero de segunda. El Málaga, por ejemplo, que es verdad que yo tengo al final la cercanía porque soy de allí. Hay muchos fichajes que vienen de este año. O sea, que no han bajado de segunda. Y lo firman con cantidades como la que te he puesto. Porque esas cantidades muchas veces no se pagan ni en segunda división. Y luego... Es que, claro, Dani, es que la cuestión de todo esto es... Por eso se me ha ocurrido, de forma improvisada, el poner el dato sobre la mesa, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Claro, porque la cuestión es, ¿quién paga la fiesta de esto? Es decir, hay que fichar un delantero. En Linares hace falta un delantero, ¿vale? 150.000 euros. ¿Los tienes? Y luego un dato... Que a lo mejor ya no es 150.000 euros por toda la temporada. Sí, sí. Pero sí. El futbolista te va a decir, bueno, 150.000 no, pero los 90 más mi prima de goles y playoff y las cosas más de acuerdos que hay. ¿De quién paga este tipo de fiestas? Que sí es verdad que a lo mejor no tiene Linares un 999, no lo tiene, pero si no hace falta un 9,
vamos a ganar la eliminatoria con el claro, Elche. Claro, te hace falta pasar contra el Elche. Hace 500.000 euros de eso, más la televisión, entonces te trae. Y luego otro detalle que quería deciros antes con respecto al tema de los contratos, porque me preguntaba Sergio, que también quiero decirlo porque el aficionado lo escuche, ¿no? El por qué no firmamos o no se suele firmar futbolistas por más de un año. Tal y como está la Primera Federación, que no paran de decir todos los clubes que es deficitaria, sí. Es que tú firmar jugadores por 2 años o más de un año, 2 o 3, es hipotecar tu club y tú no sabes si el año que viene va a tener los ingresos para mantener ese presupuesto. O sea, yo, por ejemplo, el Málaga ha firmado jugadores por 2 temporadas, incluso algunos está por 3 temporadas, con cantidades como la que hemos hablado, ¿no? Entonces, claro, si tú no tienes ese asentamiento, ese pozo de que tú tienes ese dinero para la temporada esta, pero también tienes el presupuesto para la temporada que viene, nosotros no podemos estar jugando con el club. Entonces, es otro de los motivos por los que se está estirando muchísimo en el mercado el firmar por un año. A no ser que eso, que te encuentre un Ibiza, que te encuentre un Málaga, que te encuentre ya equipos con un potencial económico en el que ellos sí se pueden permitir y sí tienen la seguridad de decir, no, firmo por 2 años porque sé que el año que viene no voy a tener puesto o no debo de tener o tengo la ayuda de tal, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, no podemos estar firmando gente, a no ser que sea un joven que sale de cantera, no podemos estar firmando gente por estos años, porque nosotros es que cada año tenemos que salir a ver cómo podemos cubrir el presupuesto. Estamos hablando de la publicidad, de los abonados, de tal, sí, de los patrocinios. Te compro el relato, pero algunos sí se podía fichar por Guardiola. Bueno, yo no lo compro. Sí, pero sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, yo no digo que... No por norma general. No, claro, ahí es donde estoy. Pero algunos sí se podía haber hecho ya. Sí. Yo no lo voy... No te voy a decir que no, pero sí es verdad que es un dato que creo que al final la gente lo tiene que saber. Más, que se nos va el tiempo. Dice Francisco, sería el delantero Francisco Mbeu, sería el delantero perfecto para Linares, pero no me quiten a Hugo Díaz. Pero que no me quiten Hugo Díaz. Hugo Díaz en el vestuario y en el campo es una mosca. Es una pipa, ¿eh? Está picando el tío siempre. En los entrenamientos te está picando. Sí. Le gusta eso. Le gusta. Se mete contigo, se mete con el otro. Le va la marcha. Sí, además te ríes mucho con él. Yo he ido a jugar varias veces con el padre y te parte de risa con él. Sí. Lleva 4 goles, un máximo gol. ¿Y no te crees que hay un jugador que lleva mucho más goles que más lleva a ser a 7, a lo mejor 6, sí, en la categoría? Eso es. Seguimos, dice Miguel Pérez. Me gusta saber el ambiente que hay entre cuerpo técnico y entrenador con el equipo. Me da la sensación que también falla algo. Pregunta para ti. ¿Hay buen ambiente entre el cuerpo técnico y el vestuario? Sí. Tú no me podrías decir que no. Obviamente tampoco te iba a decir si hay malo, pero la verdad es que hay buen ambiente. No tendrás por ahí la máquina, la verdad, ¿no? Pulsaciones. Pero entiendes que como respuesta para explicar lo que está pasando, haya gente que piense que algo pasa en el vestuario. A ver, ¿verdad? Sí, lo puede pensar, claro, sí, obviamente. Al final, el aficionado desde fuera... Pues, al tener desconocimiento siempre surgen las preguntas. Es normal que lo piensen. Es histórico que un futbolista dijera, sí, estamos fatal. No nos hablamos. Pero algunas veces eso ocurre, ¿eh? Y el futbolista se calla. Aquí lo hemos visto. O sea, aquí ha pasado. En este vestuario ha pasado. No en este vestuario de este año, no el del año pasado. Hará varios años, sí. Ya. El año del descenso, por ejemplo. Yo desde que estoy aquí, no. El año que se descendió, vamos, es que yo... Había hasta 3 grupos dentro del... Iba a pasar por la zona de prensa y se escuchaba unas discusiones y unos gritos y unas cosas... Había hasta 3 fracciones. Estaba fracturada la plantilla en 3. Y nos enteramos de eso durante la temporada. A ver quién reconducía esa situación. Vamos a seguir por ahí. Dice Matías de Robert, por cierto, y ya me callo. ¿Me podría explicar la diferencia que hay en el trabajo entre que hace... ¿El que hace Antonio Matei y Miguel de Iza?
¿Lo puedo usted explicar? Sí, aunque se llame Antonio Maté, señor. Perfectamente, sí. El director deportivo es el que toma las decisiones de toda la información que le va pasando el secretario técnico. Tú eres secretario técnico, Miguel Díaz, director deportivo. Sí, entonces el director deportivo, digamos que es el jefe del grupo de trabajo de lo que es la dirección deportiva del club. Entonces, yo soy su mano derecha, soy su persona de confianza y, como es normal, nosotros cubrimos un número de jugadores y un número de ligas que una sola persona no lo puede cubrir. Y aparte también la cantera, ¿no, Antonio? Claro, yo por mi experiencia en cantera, que vengo de Málaga, porque yo salí de un club muy conocido en Málaga, que es el Puerto Malagueño, y es referencia por categorías altas que tiene y tal, y futbolistas que sacamos de allí potentes, pues sí es verdad que yo estoy participando en lo que es la estructura de la cantera, en la estructura de aconsejar, de marcar unas pautas, de dividir el fútbol 7 con el fútbol 11, de marcar un cierto camino dentro también de las dificultades que tenemos aquí en cantera. Aquí yo no voy a descubrir nada, pero nosotros simplemente ya con instalaciones tenemos una gran dificultad para que podamos crecer en cantera. Y luego sí es verdad que me he encontrado una circunstancia aquí de que tenemos muchos clubes dentro de la ciudad de Linares. Uh-huh. Y eso te separa el nivel. El potencial. Claro, te separa el nivel o el potencial para la propia cantera de Linares. Incluso se da la circunstancia también de que, bueno, cuando el niño va a otro club dentro de la misma ciudad, pues no quiere al Linares. Entonces no quiere estar. Y prefiere irse a lo mejor a otros equipos de Jaén, por ejemplo, o de otros de pueblos que tienen a lo mejor otras categorías, antes de estar en el equipo de su ciudad. Entonces, sí es verdad que es un problema que es grande. Y es un problema que no es una cosa de que se pueda cambiar en seis meses. Lo que está contando Antonio Maté, yo no lo he oído nunca. Es decir, tú estás diciendo que jugadores que se han formado hasta cadetes, pues poniendo el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Poniendo el ejemplo, hasta cadetes. En los otros dos clubes que hay en Linares, antes de irse a los juveniles del Linares, ¿prefieren irse a otros clubes? Se han dado circunstancias. Sí, porque se ha creado ya un anti Linares Deportivo, bueno, en sí, esos clubes. Sí, oye, también depende de las circunstancias. También puede ser, no porque sea anti-Linares, sino porque a lo mejor, por decirte, no sé, hay un equipo en Jabalquinto que está en una categoría superior, andaluza. Pues prefieren irse a ese sitio a jugar en esa categoría concretamente antes que estar en el Linares, que está a lo mejor en una categoría, en la misma categoría que están ellos. Estando, ¿vale?, en la misma categoría, pero también a lo mejor porque les pagan, porque... Sí, sí, sí. Hombre, sí, aunque aquí, sea poco, claro. Aquí te encuentras... Eso es en el filial, por ejemplo. Eso es en el filial. En el filial, Linares B. Sí. En el Linares B no paga, pero todos los equipos que se enfrentan al Linares en esas categorías senior, todos pagan. Entonces, claro, te encuentras futbolistas que a lo mejor ellos pueden tener una cierta proyección, pero en su cabeza está el estudiar y el trabajar. Y si está en un sitio donde le pagan X, pues prefieren estar en ese sitio que le paguen X a venirse al filial y a ver si en el filial se puede tener una oportunidad. Pero eso ha sido siempre aquí, así, ¿eh? Sí, pero bueno, yo te digo lo que mi punto de vista. Nosotros, por ejemplo, desde que estamos... Miguel y yo siempre hemos intentado, aunque la diferencia de nivel es muchísima, pero siempre hemos intentado tener que el filial tenga esa cercanía, sobre todo este segundo año nuestro. Es que lo interesante del filial es que tenga minutos con el equipo. Claro, y entonces tú te encuentras, Sergio, creo que lo habéis visto en pretemporada, hasta 8 futbolistas. Sí, 7 o 8 hubo este año. Sí. Y debutan en pretemporada con el filial. Luego, evidentemente, pues no le podemos dar la responsabilidad de que lleven... el equipo, el peso, pero del equipo. ¿Mejoraron, Dani? Por ejemplo, tú que eras compañero vestuario, esos chavales que eran del filial, que se tiraron 5 semanas con vosotros entrenando, ¿mejoraron en 5 semanas? ¿Debieron? Siempre, de, algo, ¿no? Siempre hago la puerta, claro. Hombre, claro. Al final es un aprendizaje para ellos también, una oportunidad, entre comillas. De hecho, Nájera fue, metió 2 goles, creo, en pretemporada. Sí, pero no me refiero a... sino que mejoraron incluso sus prestaciones futbolísticas. De 5 semanas de entrenamiento.
Al final la exigencia no es la misma. 5 semanas, claro, la exigencia de entrenamiento, el ritmo, concepto, a lo mejor que entrenan en el primer equipo, que a lo mejor en el filial no se entrenan esos conceptos. Claro, entonces sí es verdad que quiero decirlo porque, para que se sepa también que eso no se ve, pero que se sepa también que dentro de que es muy difícil y hay una diferencia muy amplia, también desde el club se está teniendo una cierta sensibilidad en eso de, oye, sabemos que no podemos pagarle esto, sabemos que no podemos darle tal, pero oye, nuestros 5, 6, 7 futbolistas, lo que podamos de aquí de Linares, que estén con el equipo, que incluso debuten en pretemporada, oye, eso yo creo que es un paso que el club está dando, que a lo mejor ahora mismo no se valora o a lo mejor no ha valido de mucho, pero si con el tiempo eso se va teniendo una dinámica de trabajo así, oye, pues a lo mejor conseguimos de poder tener más futbolistas del propio Linares dentro. Y que puede pasar como en el caso de Cañete, que tengo jugadores que te haga falta y veas que en la cantera tienes algo que te puede venir o te puede servir, sí. Haya un momento dado en que lo pueda utilizar, puede ocurrir. Y con respecto a la pregunta, para no desviarnos... Es que nada más la cuñica que ha metido ahí Mateo, ¿eh? Sí, bueno, ya está. Yo comento porque al final... Cuña de chocolate, le gusta decir. Considero que, oye, estamos hablando para los aficionados, oye, porque está los aficionados claro. Sepan aspectos de que, oye, de que nosotros también trabajamos en eso, que lo tenemos en cuenta y que se sepa que se trabaja, que no es una cosa que estamos aquí paseándonos. Está claro. Que ninguno venimos de nuestra casa para pasearnos aquí. Bueno, vamos, quiero deciros que estamos partiendo el récord, ¿eh? De duración de un programa. Sí, es verdad. De Linares Gol. Estamos, o sea, nos estamos yendo a la hora y 3/4. Esto nunca ha pasado en esta casa. Vaya. Sí. ¿Verdad, jefe? Nunca ha pasado 1 hora y 3/4. Que cenar. Hay que cenar. Lo digo de verdad, porque es que estamos sacando tantos temas y tantas historias. Yo le he dicho a mi mujer, ahora vengo, no tardo. Y te voy a quedar ahí consideraciones, vamos, 1 hora y 3/4. Nos vamos a juntar por el hormiguero, de verdad, en directo. Vamos a ver si acabamos muchas veces interesantes consideraciones de nuestros chateadores. Adelante. Dice Fútbol Modesto, Ovidio. Antonio, 2 preguntas. ¿Cuántas primeras opciones suele fichar el Linares en el mercado veraniego? Y este año, ¿cuántas primeras opciones han venido? Anda. Pues la mayoría no son primeras opciones. ¿Pero cuántas primeras opciones han venido? Que no te puedo... Este que te ha preguntado eso sabe de algo. Este sabe algo. Sí, pero bueno, tampoco tengo que mentir. Si al final, o sea, si es que no se trata de mentir. Sí, es verdad que ahora mismo así de memoria no te puedo decir, pero... a ver... Es que no quiero decir nombres también por respeto a todos. Pero di el número. Pero... Así una, dos, yo, tres primeras opciones. Ya, voy a memorizar los fichajes. En portería nada, atrás. Primeras opciones. Mira. Japón nervioso, cabrón. ¿Quieres que sigamos viendo las preguntas y tú te acuerdas? No, un momento. 6. 6 primeras opciones, sí. De los 13 o 14 fichajes que hubieron. ¿No? Más. Sí, no voy a dar más datos. Si queréis ya después, pero sí. Bueno, entonces es un éxito, ¿no? Sí, es que nosotros no hemos encontrado con el... Puedo comentar, ¿no? Bueno, por ejemplo, Manolo Molina, ya te he dicho antes que ha sido seguramente una primera opción. Sí. Porque él ya la habían visto en pretemporada, o sea, la habían visto antes y les gustó y ha sido... Sí, hay situaciones que también es verdad que a nosotros el tema de Fermín, el tema de Sangri, el tema de Aitor, Gerardo... a nosotros sí es verdad que se nos ha dado a la dirección deportiva de Linares, digamos que a nivel de ojo, se nos ha dado una cierta popularidad, reputación, sí, una cierta importancia. Y entonces sí, también es verdad que por otro lado pues, también puedes tener buena relación con unos o con otros. Pero sí es verdad que hay futbolistas que en el momento que tú lo comentas dicen, me voy. Claro. Y no tienes que entrar, ellos están dispuestos a entrar dentro del salario que tú puedes ofrecer. Entonces, eso es muy importante. Pero también quiero comentar una anécdota para que también la gente la sepa. Ahora voy a contar yo otra anécdota. Vale. Porque ya era la última. Pedimos por pizza. Vamos a pedir pizza ya. Pues cuento una anécdota. Me acabo de acordar de una cosa espectacular. Pues quiero contar una anécdota para que sepa y es que con respecto a esto del tema de la exclusión de Fermín y tal, es verdad que nosotros nos hemos encontrado en alguna ocasión nos hemos encontrado que hay, que por lo que sea, equipos que se han enterado que vamos por tal futbolista y directamente sin verlo han ido por ello y han subido la oferta.
sea, no, no, es que el Linares lo quiere. ¡Pum! Te doy X más. Y te quedas sin la opción. Pues ya sabes, el año que viene, ahora con el jugador, si te subes la oferta, nos lleva un tanto por ciento. Entonces, no, no, pero es curioso, pero no hemos encontrado situaciones de este tipo. Bueno, antes de terminar, porque esta es la última situación que vamos a que lo vas a ver, plantear a Dani Perejón, porque es que me acabo de acordar. A los que estáis viendo el programa, supongo que ya estáis suscritos al canal, supongo que vais a compartir el enlace de esta conversación que se va a ir a la hora, o sea, casi como un partido de fútbol, a la hora y 50 minutos. Linares Real Madrid Castilla, marcas el gol y tuitea Fermín, ahora que hemos estado hablando. Es verdad. Ole mi Tito. Sí. ¿Hablas con él? Sí, hablo con él. De vez en cuando tampoco estoy quemándole el teléfono. ¿Por qué decía mi Tito Dani Perejón? ¿Por qué dijo eso? Ah, porque el año pasado yo empecé a decirle sobri y mi Tito. Sí. Y ya. Empezamos así y ya pues yo decía sobre y él me decía Tito. Y ya está. Y se ha quedado así. Es como, además, que Fermín ya es como patrimonio de Linares, ¿eh? Te has dado cuenta que ya la gente aquí lo... Pues, se venía muchas veces conmigo para Sevilla y demás, porque era de Huelva. Claro. En el coche, ¿no? Claro. Está ganando ya Fermín por partido jugado en Champions lo que a muchos jugadores del equipo de primera, del equipo de Linares ganan al año. Por partido de Champions. Lo que no voy a ganar yo levantándome a las 5 de la mañana. Y él gana en un partido de Champions, bueno, él, la empresa, su representante, todo lo que tiene, lo que varios futbolistas de donde que vosotros estáis en primera en el Linares, la media, más o menos, vamos a decirlo así, un poquito menos de la media. Que con un sueldo de un jugador de esos paga un equipo entero. Ojo. Te digo que con un sueldo de un jugador así paga un equipo entero de primera red. Todo el año. Sí, sí, sí. Es que Fermín ya se va este año entre partidos jugados, goles marcados y el sueldo básico que le firmaron, se va a más de 1 millón de euros. Es que aparte también porque es verdad que ha tenido suerte. Está marcando goles, claro. Ha tenido suerte porque ha llegado en muy buena dinámica y además ha tenido la suerte, que por desgracia para sus compañeros han sido lesiones, que ha tenido la suerte de que se ha hecho un hueco en el equipo. ¿Cuántas camisetas, balones y cosas del Barça lo habéis pedido ya? Yo no he pedido nada. Pero a que le estáis pidiendo. Todavía. Todavía. Habrá compañeros que le habrán pedido camiseta y demás. Yo, cuando llegue el momento, pues se la pediría también, porque al final, pues, compañero que ha estado aquí con nosotros y que ha pasado de Juan Linares hasta Juan de Champions. ¿Le va a pedir de mi parte algo que vamos aquí a sortear, vamos a hacer aquí alguna cosa en la tele? ¿El qué? Una camiseta firmada. ¿Vale? G2 ya, no sé yo. Pero tú le dices que tú le dices de parte de Miguel Ángel de la cámara, tú solo. Pero te imaginas. ¿Vale? Que seguro que se acuerda de. ¿Te imaginas, Miguel Ángel, que pasamos de ronda en Copa del Rey? Y viene otra vez. Y viene el Barça con Fermín. Vale. Señores, muchas gracias, Antonio. A mí me consta que. Ah, que tenemos dos más todavía. No, ver, tú, al final llegamos a las 2 horas. La última hora, ¿eh? Venga, vamos. si es que le gusta a Miguel Pérez. ¿Crees realmente que el entrenador y presidente de dirección deportiva llegará primero de año con la marcha tan mala que lleva el equipo? Ahí lleva. Y eso que estábamos acabando. No entiendo qué si el presidente... Es decir, ¿crees realmente que el entrenador y presidente de dirección deportiva en general llegará primero de año con la marcha tan mala que lleva el equipo? Sí, sí. Nosotros, a ver, nuestra idea es estar. Otra cosa ya es que si te dicen que te echan, pues... Hombre, la primera idea imagino que será cambiar el ciclo. O sea, empezar a ganar partidos y que no tenga que quedarse eso. A ver, es que nosotros... A ver, el fútbol es muy cambiante y el fútbol son dinámicas. Y son 38 jornadas. Y nosotros, por ejemplo, la temporada pasada tuvimos buenas dinámicas y malas dinámicas. Entonces, bueno, al final el fútbol yo creo que es trabajar estabilidad interna, que eso es muy importante, y confiar en el trabajo que estamos haciendo. Oye, si ya hay algo que es inevitable y hay que tomar decisiones, pues bueno, pues el club evidentemente pues tomará decisiones. Pero sí es verdad que debemos de estar, primero, tenemos que ser conscientes que tenemos un equipo joven, debemos de ser conscientes que se ha cambiado muchísimo futbolistas de la plantilla y debemos de ser conscientes de que estamos en un cambio importante. Venimos de una etapa de varios años de un entrenador que ha hecho aquí algo muy grande, viene un cuerpo técnico nuevo, vienen futbolistas nuevos y entre todos pues estamos trabajando para intentar cambiar esto. Eso que no lo dude nadie. Vamos. Última. Juan Manuel, ¿crees que económicamente estamos preparados para fichar en el mercado de invierno futbolistas para aportar en caso que la cosa siga en descenso?
de futbolistas de economía para el refuerzo. Bueno, nosotros, por ejemplo, la temporada pasada, porque yo pongo, digo la temporada pasada para poner ejemplo de que la gente sea consciente. Nosotros, por ejemplo, la temporada pasada firmamos en invierno a Maui, firmamos a Varela, firmamos a Campabadal, y a nosotros nos dieron muy buenos resultados y pudimos cuadrarlo en los, bueno, en los intervalos que nosotros podemos movernos. Entonces, lo que sí digo que bueno, que el dinero no lo dirá el club, lo que tengamos, pero que vamos a hacer todo lo posible para, haciendo falta, pues para traer a lo mejor que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer, eso que nadie lo dude. Es verdad que el año pasado los fichajes de invierno fueron muy fructíferos en el final de temporada, dieron muy buen resultado. Pero que no venga ninguno que se los tenga que ver contigo en velocidad punta, ¿eh, Dani? Pero con Faki. con Faki, ya. El primero. Muchas gracias, espero que te lo hayas pasado bien. Nosotros tratamos siempre de contar todo lo bueno y lo no tan bueno, y que la afición se lo merece también toda la información. Ah, que ponga el ranking. Sí, ya lo sé. Si vamos a poner el cuadro de velocidad, tenemos permiso para poner el cuadro de la velocidad punta de los futbolistas hasta ahora. Es este que lo vamos a poner. Se podría hacer una comparativa a final de año si siguen siendo los mismos los más rápidos. Velocidad máxima en rojo son los que más, ¿vale? Ahí está Dani Pérez con 34.5, Zaki el que más, 35.3. prácticamente 35, Manu Molina, y en verde, digamos, los que menos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y fíjate, pues, es que está claro, los dos centrocampistas, Pepe Mena y Javi Duarte, son los que más corren, pero también son los más diésel. Eso es que es muy típico, ¿no? Sí, eso es muy típico. Es que se ven los perfiles, ¿no? Ves Lucas, Pepe Mena, Carrillo, Javi Duarte. Fíjate, Alberto, Carrillo no me cuadra que sea lento. Bueno, pero en la posición que se mueve por claro. Dentro, a lo mejor no le da margen a tener esa velocidad punta, claro. Distancia. Eso también da para eso. Porque no se hace una prueba específica para sacar esos rendimientos. No, sí. Estos son los medidores biométricos, los sensores biométricos en partidos y en entrenamiento. Claro. Ya, por eso. Sí, pero lo que me refiero, lo que me refiero, Miguel Ángel, es que a lo mejor tú en un partido no tienes una carrera tan larga como llegar a 35 kilómetros, por ejemplo. Es posible. Claro. Pero sí, te acercas mucho. A lo mejor yo sí, pero a lo mejor un medio centro. Eso debería medirse de hacer una carrera todo, de, por ejemplo, de portería a portería. Sí, ya lo hacen en el entrenamiento. Pero no es esa medición. Pero no es específico, a lo mejor una carrera de portería a medio campo. Claro. A ver la velocidad máxima. Ya te has picado, ¿eh? Mañana la voy a hacer. Antonio Matea, muchas gracias. Dani Pérez, gracias. Igualmente. Señor Sergio Garriguí, muchas gracias a todos ustedes también. Hoy hemos batido el récord de audiencia, de tiempo, de duración, de contenido, y todo es gracias a vosotros y a ustedes también. Gracias, buenas noches. Buenas noches.